Hola amigos, hola a todos. Eh, bienvenidos. Ahora me decís qué tal el audio de. Uy, voy a quitar las alertas. Eh, qué tal el audio de. de Nime. Eh... Bueno, para quien no la. Vamos a empezar por el principio. A mí ya me conocéis de sobra. Para quien no la conozca, eh, la culpa de todo esto es suya, básicamente. Porque esta es la señora que me recomendó a Brandon Sanderson. Así que, de rebote, eh, todo el problema este generado es culpa suya. Así que eh, aquí estamos. Sí, soy, sí, soy. De eh, nada, otra vez. De nada, otra vez, sí. <laughs> le he dicho que venga porque eh, pues, le gusta tanto como a mí o como a muchos de vosotros. Y así tengo a alguien con quien rebotar eh, ideas y recuerdos de los primeros libros, porque eh, no me acuerdo de todo. Eh, ah, antes de empezar, para los que no lo sepáis, que lo sabéis todos, entiendo. Ha salido el último libro, que también forma parte del Cosmere, que es el libro de trenza del mar Esmeralda, que es un libro. No con... estamos haciendo nada de publicidad ahora mismo. Y no me pagan, es increíble. Pero bueno, <laughs> es súper bonito, los que lo tengáis ya lo sabéis. Está eh, súper... O sea, la edición es una locura, vaya. O sea, es súper, súper bonito. De las mejores ediciones del Cosmere, yo creo. O sea, es una cosa eh, preciosa. Por cierto, es muy... tapa dura, que me estaban diciendo que creo que en Latinoamérica lo han, lo han puesto en tapa blanda. ¿Ah, sí? Ah, pues. Sí, Y me han preguntado un montón que si era tapa dura. Qué raro, ¿no? Porque lo habrá editado Nova también allí. Bueno, no sé. ¿Mm? Por cierto, me parece muy feo que vengas con la mano descubierta, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, es que no tengo vergüenza. <laughs> no tiene de verdad, ¿eh? Eres, eres pelo. A sí, ver. Eh, eso. Vale, a ver, como sabéis, este es el club de lectura de El ritmo de la guerra y el primer día, que es hoy. Solo vamos a hablar de eh, los primeros libros. Vamos a hablar hasta el final de juramentada, más o menos para refrescar a la gente un poco. Y eh, el domingo que viene, en principio domingo. Sí, el domingo que viene. Hay que tener leído todo Esquirla, ¿vale? Esquirla es uno de los libros cortos que están entre un libro y el siguiente. En este caso, entre el tercero y el cuarto. Son 200... Se lee súper rápido. O sea, es un libro ultra rápido de leer. Son 250 páginas. Lo podéis traer leído para el domingo que viene, ¿vale? Este salió... O sea, conviene leerlo ahora, antes del cuarto, pero salió después. O sea, yo me leí primero El ritmo de la guerra y luego me leí Esquirla, porque así dame. salió. Está guapo, está muy chulo porque pasan cosas importantísimas, la verdad. Y a partir de la siguiente semana... Empezamos ya con el libro que toca. Que Brandon, hijo mío, eh, relájate un poco, hermano. Aunque eh, yo, si son el doble de grandes, mejor. Porque después se te hacen cortos. Pero bueno, empezaremos con el ritmo. Lo estaba hablando con Nime antes. En el, el club de lectura de. Joder, los dibujos, es que no me acordaba, eh, pero el tela con los heraldos. Eh. En el club de lectura anterior hacíamos unas 100. 100... 150 páginas. Downshare salió antes, no en España. Eh, 100-150 páginas por día, aprox. Quizá vamos a acelerar el ritmo este año, porque el libro son eh, 1.400 páginas. A 100, 150 por semana, nos vamos a ir cuatro putos meses para leer un libro. Y yo lo siento en el alma, pero... Eh, me pegó un tiro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé cuánto haremos. Lo pensaré en esta... Total, como hay que leer Skirna primero, para cuando... En el domingo que viene, para cuando acabemos esquirla, habré pensado más o menos cuántos capítulos. No van a ser un número de páginas específicas. Intentaré hacer un número de capítulos que tenga sentido para no dejar la primera parte demasiado coja ni nada de eso. Igual hacemos x y lo dejamos a la mitad de la primera parte y luego hacemos en la otra mitad más interludios, etcétera. Da igual. Ya lo hablaremos. Dicho esto, eh, podemos empezar. Ah, el tema de los dibujos que pagué. Yo creo que hablé con 16 personas, pero me han llegado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, obviamente. Tengo 14 dibujos de los 16 que pedí. Hay dos que no han llegado porque están trabajando en ello. Eh, no los voy a poder enseñar todos hoy porque algunos son spoilers del de cuarto libro y los enseñaré cuando llegue ese momento. Conforme ahora empecemos a hablar de los libros, del primero al tercero, os iré enseñando algunas cosas. ¿Vale? Nada más, eso es todo. Podemos empezar. Eh... Yo qué sé. Presenta a Roshar, por ejemplo, como, como planeta. O. Me, situalo... me está si... poniendo en plan a test. En plan, no, sitúalo en el Cosmere <laughs> ¿eh? Yo qué sé, para no estar hablando yo todo el rato. Sí. Eh... A ver, Roshar es el planeta que es eh, como inspirado en. En el bajo del mar, ¿no? Por así decirlo. Es que a mí no me hagas las preguntas técnicas. Yo eso hablo tú. Yo te cuento luego el salseo de Caladín. Pero en lo técnico. Yo qué sé dónde está Rosar. Pues no 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 dónde no. Pero yo qué sé. Rosar como como igual que si te digo Scadriel me podrías decir. hostia, pues hay montes de ceniza, ¿sabes? Sí pues eh, eso. Los animales tienen todos como caparazones. Eh, hay como muy poca vida marina. Están los Sprints. Uh -huh. que de todas las emociones y de cosas como el viento, eh, la tierra, todo esto, pues se generan spren. Eh... ¿Y qué más? Hay una tormenta importante. Ah, sí, claro. <laughs> bueno, se generan tormentas y siempre caen hacia el mismo lado la tormenta. Entonces todo el mundo pues, construye las casas eh, hacia el lado de la tormenta. Uh -huh. y, esto, y es cíclica. A, a ti, porque esto... Eh... Tengo un conocido que los, se ha leído Misborn y ahora ha empezado con el archivo y está en el primero y le está costando durísimo eh, empezar. Porque la gente sí. siempre dice como que es como muy, como muy duro el principio. Revenant, sí, es Revenant. Me envió un audio de cinco minutos y le dije, a ver, relájate, confía. Es que es como muy, el primer libro yo lo veo muy introductorio. Es una intro muy sentidos. larga. ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, la trama de Salan es que en el primer libro es introductoria máxima y al final de Caladin también. Uh -huh. Pero Entonces, sí, te, te hace sí muy que es bien. Que es un libro de introducción. Te hace muy bien el world building. Lo que pasa es que eso es muy lento. Porque, claro, te presenta un planeta como Roshar, que es como muy raro para nosotros. Porque te das cuenta conforme vas leyendo que no hay mamíferos. Por ejemplo, es como. No hay perros, o sea, todos, todos los bichos tienen caparazón. ¿Por qué? Pues porque las condiciones sí. climáticas de este lugar no hay tierra en casi ningún sitio, dejémoslo ahí. Todo o es sea, roca. Todo es roca, ¿por qué? Porque hay unos vientos tan fuertes que se llevan la tierra. Si hubo en algún momento lo que es tierra como tal se fue volando hace mucho, mucho tiempo. Entonces, todos son como crustáceos, es, las plantas son rocabrotes y, y sacan las hojas, pero cuando te acercas se meten hacia adentro porque están, están, han evolucionado para esconderse con las tormentas. Hay como tier cuando, cuando con las tormentas se, se genera el creme este, que es como un barro que se, se queda por las superficies y hay gente que trabaja limpiándolo. Y las tormentas estas recargan de luz eh, lo que es la moneda, las monedas que usan para comprar y demás. Son unas esferas que se recargan con la luz esta, de, tormentosa. No sé, es, es, muy, es muy alien para nosotros. Igual que Escadriel, que es el planeta de Mizbor, nos puede recordar un poco a una Europa medieval o algo así. Sí, este planeta es muy extraño. Roshar es una cosa muy rara y eso hay que setearlo bien. Además, el primer libro, El Camino de los Reyes, empieza con un preprólogo. Es que hay que tener unos huevos, Anderson. Te hace el man un preprólogo donde te cuenta la última desolación, donde de repente tú estás leyendo y empiezas a leer nombres raros y ves a. No, no, no es el prólogo, es el preprólogo. Porque el prólogo es Seth matando a Gavilar. El preprólogo es. 4500 años antes U hay un tío. Ha acabado una especie de guerra y hay un tío andando por una colina y empieza a ver cadáveres, no sé qué. Llega al cima de la colina, se pone a hablar con otro, que es Hezrion, que es el rey de los Heraldos. Y todos dejan sus espadas, pero falta una. Y ahí ya te empiezan a dar como muchos nombres y muchas cosas raras. Y tú no entiendes. Y pone 4.500 años después. Y tú, ahí no entiendes mmm, nada. De, no enti es normal. Yo sigo por cierto, sin entender ¿eh? del todo el tema Heraldo, ¿eh? No, no, pero es lo suyo, ¿no? Hasta, hasta que no acabemos <laughs> el quinto, realmente no entenderemos de to del todo qué cojones pasó y cómo pasó y demás. Pero te, te hace un setup de repente con el tema de los heraldos, que es un, un lío. Y luego empieza el primer capítulo, que empieza, me parece, por cierto, uno de los mejores inicios. El primer capítulo de, como tal, ¿no? El preprólogo. El, el capítulo de Seth entero me parece espectacular. Y, y cómo empieza con el Seth, hijo, hijo, bayano, vestido de blanco. ¿Sabes? Vestido de blanco para matar. es que es un inicio increíble. También puede ser un poco. A ti te pasó, porque a mí me pasaba en misborn que a veces me resulta un poco confuso, y en este libro, sobre todo con el cambio de la gravitación y demás, como me, me resulta como confuso visualmente, como que me pierdo un poco sí. quién con, está dónde. Con la magia, esa, con la de sed, y la de Caladin a veces también. Uh -huh. Y aquí te presentan las armaduras, por ejemplo, armaduras radiantes, las armaduras esquirladas, las espadas esquirladas, el hecho de absorber la luz. Es que te presenta muchos conceptos. Además, sobre todo en ese primer capítulo, vemos a, a Seth ya haciendo enlaces, por ejemplo, y lanzando cosas y... Es el capítulo más mágico del libro, prácticamente. ¿Del primero? Luego este sí. Libro, sí. Luego es todo introducción y tal. Entonces, donde vemos realmente cómo funciona la investidura y cómo funciona el sistema de magia de, de Rosas, lo vemos aquí. Uh -huh. Por cierto, también, es que claro. Es que es muy difícil, pero bueno, para los que... Para los que estéis llegando aquí, que no deberíais estar aquí, que no hayáis leído todo esto, pero bueno. Estamos yendo con cuidado. Como setup general, ya lo sabéis, eh, Adonalsium se murió. Lo mataron, se supone. Y se dividió en 16 trocitos, ¿vale? Los que habéis leído Misborn conocéis unos cuantos, un par, para uno. Y eh, en Roshar conoceréis. Bueno, si habéis llegado a Juramentada, que tenéis que haber llegado para este punto, conocéis a tres, ¿vale? Entonces, cada uno de estos pedazos, cada uno de estas esquirlas. Digamos que cuando, in, cuando están mucho tiempo en un planeta dejan parte de su magia o como que permea un poco en el planeta y genera sistemas de magia. Es que depende mucho de depende mucho de cómo funciona el tema a nivel, es que hay mucha mierda por ahí, pero bueno, sea como fuere. En El archivo de las tormentas es el tema de las en español es potencias, ¿verdad? Que en inglés es, es surges, ¿no? Surges. Las potencias son raras. Potencia es el rosar. Sí, en, perdona, en Roshar, sí, son raras, porque hay 10. cada orden de cada orden de radiantes comparten dos, hay alguna de yo las… Yo ahí me lío mogollón. Ca yo también. O sea, yo tengo que, mi yo tengo que mirar la, la parte de atrás todo el rato, porque digo, yo no sé qué compartía este con este, uh -huh. pero cada orden, aunque compartan, tienen sus propias características, uh -huh. porque, por ejemplo, el te los tejedores de luz, que tienen… Tejer la luz, la otra orden que lo tiene, que creo que es la de. ¿Se puede decir, no? Ya podemos hacer. Sí, 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 sí di, di, lo que quieras. La de, la de Renarin, y Renarin no hace eso, hace otra. O sea, bueno hace Renarin, Renarin, es es Renarin es específicamente eh, un caso especial porque su estreno sí. está. Pero bueno, los, los minions que tiene Salan, luego en juramentada eh, que están aprendiendo también. No, pero claro, porque es Renarin es otra orden. Los Renarin es de los que curan, ¿no? Es que no me sale. Sí, Vigila vigilantes es, de, la vigilante la de la verdad. vigilantes de la verdad. Sí, cada orden... Hay 10 potencias. Y hay 10 órdenes, cada orden tiene dos potencias, entonces tienen que compartir una cada orden con la, con la siguiente. Y luego hay... Eh, de las 10 potencias hay una, creo que hay una que es solo de honor, por ejemplo, que creo que es adhesión, creo que es la que tiene los corredores del viento, o dos, que son solo de honor, las otras son combinación. Claro, es adhesión, pero esa es la que comparte con Dalinar. <coughs> pero se usa diferente porque al ser de honor... Correcto. Es que es un, es un lío, gente. Además, hay muchas cosas de estas que no tenemos eh, todavía. De hecho, hay órdenes que no hemos visto casi nada. O sea, los del polvo, por ejemplo. Se supone que son los más fuertes y los que pueden hacer más locuras y demás. Y es como... Te me cuidas. No sabemos casi nada después de cuatro mil y pico páginas. Entonces, es un poco raro. Es normal si estáis confusos y os, <coughs> y os perdéis y os falta info. Y tenéis que mirar la Coppermind que ya está en español, por cierto. Eh, para refrescar. Entonces, lo es bueno completamente es que normal. En, en el primer libro, uh -huh. casi de esto, tú te lo vas leyendo tranquilamente sí. y tampoco... O sea, para empezar, sí que al ser tan introductorio, uh -huh. no te tienes que saber nada de las órdenes. No. En segundo no es cuando empieza tal, y luego es verdad que yo a partir de juramentada, yo tengo que ir y mirarlo, porque es que... Realmente el primero, la gente por eso dice que es como lento y porque es una intro, porque realmente te presentan a... Te presentan a Seth y muere Gavilar. Y ahí ya te meten de repente, es el hermano Dalinar. Y aparece de repente Caladín metido en una, en una jaula, yéndose a las llanuras quebradas. Y ya te presentan, pues, el pacto de venganza y los Parshendi, los Parsmenios. Pero realmente casi no hay magia, va muy poquito a poco. Entonces, es un... Quizás es un poco duro. Es que no lo sé, yo te lo juro. Yo intento... Porque la gente me lo dice mucho y digo, tío, a mí me parece... Es que es mi, es mi favorito el Camino de los Reyes. Entonces, a mí me parece que va al ritmo que tiene que ir para todo lo que tiene que yo lo que presentar. veo bien tengo una amiga que se lo estaba leyendo ahora y ella le gusta la fantasía pero de, uh -huh. o sea, sin agobiarse a lo mejor pues un libro dos al año tal y se lo ha pasado súper bien y en general no le gustan los libros de guerra y tienes ahí todo el pasado de Kaladin y tal y le ha encantado el Camino de los Reyes entonces quiero decir pues a, a lo verdad? mejor estás en una época en la que algo vienes de Misborn y vienes con un hype y quieres algo que te explote esa y esto es la ese es el problema, que mucha gente acaba la primera trilogía de Misborn y la acaba en el momento de la final, ese tal, tal, y va con todo el hype y le gusta el tema de los metales claro, y demás. Llegas a Camino de los Reyes y es un, un libro de mil páginas de introducción. Claro. Ahora, si lo coges sabiendo que es una saga, que no sé qué, que se van a juntar muchas cosas, que hay referencias, crossovers por ahí, y lo coges con tranquilidad, la gente lo disfruta. Joder, y los momentos. O sea, el. el... Es que es eso, es que va más lento, pero el build-up, cuando llegan esos momentos que están en, ca en cada libro, hay como tres o cuatro pinceladas que dices: Cristo bendito. O sea, para mí, el momento de Caladín saltando en el primer libro, en El Camino de los Reyes, el momento pasillo de Palabras Radiantes, la palmada de Dalinar enjuramentada y cosas que leeremos en el ritmo de la guerra, cada uno de esos momentos valen por la trilogía entrada de Mistborn, Para mí, eso yo, porque a mí. Me partió por la mitad esta saga. O sea. Es que tiene una construcción de base, gracias a este primer libro, que luego todos esos momentos los puedes disfrutar. Y miras hacia atrás y está el primer libro ahí. Joder. Y toda la base que necesitabas estaba ahí. Pero es que llegas a juramentada, te lo acabas, te empiezas al camino de los reyes y dices, hostias. Ya, desde, ya empiezas a ver cosas que dices, no sí. puede ser. El hecho, por ejemplo, de que en el primer libro, por ejemplo, en el primer libro, arriba de los capítulos, que es algo que le gusta mucho a Sanderson. Aquí usa lo de los. se llaman susurros de muerte, que a veces se me olvida. Sí. Como la última. que al principio es como muy raro. Porque dice. Dos segundos antes de la muerte, y te pone un texto como que de alguien que se está muriendo, dice algo antes de morir. Pues en el primer libro, en los susurros de la muerte del primer libro, están los juramentos de caladín por ejemplo. Que eso es una cosa que cuando lo vuelves a ver, te vuela la cabeza. O sea, del, del primer libro, de cuando salta el puente, hay un, hay un susurro de estos que dice lo de. enemigos delante, amigos detrás. Eh, ¿Cómo era? Estoy sediento, bebo de sus… Bebo de sus… No me acuerdo. Bebo de sus trajes, la tormenta… No me acuerdo. Como, y te, y te, es, el es el momento del salto del puente, de estar con los… Oh, es que… Y te, y te quieres echar a llorar, vaya. Y del… Y del mucho en, en relectura. Muchísimo. Y del tercer juramento en el pasillo de Palabras Radiantes, también. Está en el primer libro todo eso, por cierto. Y de cosas de, de, del ritmo de la guerra, también están en el primer libro, ya. Entonces, una locura. O sea, no sé. Pero a ver… Eh, al final, al igual que mira, tú también te has leído la rueda del tiempo al igual que la rueda del tiempo, Sanderson le gusta mucho el tema del POV, de ir cambiando el punto de vista y eh, en el archivo de las tormentas, por lo menos en los libros hasta juramentada tenemos muchos puntos de vista, que también puede ser un poco al principio confuso, porque dices, vale, a ver, este es Kaladin, y estás leyendo a Kaladin y de repente Shalan, y tú, ok, otra persona, ok, y luego de repente Dalinar, y tú, ah, otra persona, vale entonces, es un poco tal. Los personajes principales, por lo menos hasta juramentada, tenemos a Kaladin, que yo lo sigo sintiendo a Kaladin como el protagonista. Aunque no lo es, como sí si lo es en la Rueda del Tiempo, mucho más claramente alguien. Aquí es más coral. Se sabe. Ya da igual, pero es como a la gente sin. Na nadie ha leído la Rueda del Tiempo. Lo hemos leído tú y yo y poco más. <laughs> eh, entonces. Yo también lo veo muy prota. Yo también, pero realmente sí, por, por número de páginas y de capítulos, realmente quitando Ayla el primero Dalinar. ha ido perdiendo. No, depende de cada libro. Dalinar, por ejemplo, en juramentada tiene mucho porque es su libro. Pero depende Adolfi. del libro. Pero aún así, yo creo que Dalinar, Kaladin y Salan. Los tres. Para sí. mí son los tres protagonistas. Que luego Adolin tiene sus capítulos y coge protagonismo. Navani coge protagonismo. Eh, Seth también va a coger protagonismo. Pero esos tres para mí son el trío. Hmm. Claro, de, por ejemplo, es que Navani creo que no estaba pensado que fuera tan de repente tan importante, pero es que tú lees el ritmo de la guerra y dices, pero es su libro, o sea, es su libro porque parece su libro, o sea, es no sé, o sea, creo que es sí. por número de palabras creo que es de los que más salen ese libro, entonces pero igual que el camino de los reyes es el libro de Kaladin, palabras uh -huh. es el libro de Salan, juramentada es el libro de Dalinar. Ya, y el pero, ritmo es el libro de Navani. Pero es que el ritmo, en teoría, es el libro de Bendy. ¿De Bendy? Ya, pues, pero no. ¿Pero quién quiere un libro de Bendy? ¿Nadie? Eh, pero bueno... Esa. Yo creo que él se dio cuenta según lo estaba escribiendo y dijo, mira... La cosa, el problema es que contó muchas cosas en... Eh, sí, en los libros anteriores. Contó mucho de los, de los Parsendi y los Parmenios en el Juramentada y en Palabras y es como, ya la que te cuento, ¿sabes? Pero bueno, a ver, normal. A ver, Kaladin, el nuestro querido hombre triste... Cuéntanos un poco, yo qué sé, quién es, qué hace. Vale, pues Caladín empieza eh, siendo esclavo, ¿verdad? Lo vemos por eh, primera vez, ¿no? El, el primer día. Y, el... y pensando en escapar y pensando en escapar. Y tiene como un susurro que le da ánimos, algo así, se ve al principio. Y poco a poco se va contando con los flashbacks de Caladín, que él se alistó a la guerra. Contamos esto ya, ¿no? Sí, el sí. Porque su hermano los cogieron, que era más pequeño que él, y los cogieron tú a la guerra sí o sí. Entonces él, para protegerle, se fue detrás. Pero en la tercera escaramuza que tuvieron, no pudo protegerle y el hermano se murió. Todo esto en las guerras de los altos príncipes, que creo que esto no lo hemos dicho, pero bueno, que la gente que está aquí se supone que se lo ha leído. Eh, y entonces el hermano se muere. Entonces ahí Caladín empieza ya con su trauma y pues se le va un poco y se vuelve como mucho más. Diestro ¿no? en la guerra para seguir protegiendo a la gente y tal. Y en una de estas, de la rabia, mata a un portador de esquirlada y entonces tiene derecho a reclamar eh, la, la espada porque le ha vencido. Y Amaram, a que es el alto príncipe para el que estaban luchando, eh, le, le encarcela, le manda de, de esclavo para así quedarse él con la, con la espada esquirlada. Y entonces ahí es donde vemos a Karadin al principio. Todo esto nos lo van a ir contando durante el libro. Y Caladina al principio ha pasado eso, le han encerrado de esclavo, le han puesto la, cica, la marca de la cicatriz en la frente y, y lo están llevando a los campamentos de guerra, para, de Sadeas, ¿verdad? Para que sea un hombre de los puentes y entonces en las escaramuzas por la gema corazón que sean los que llevan los puentes de, una islote, de un islote al otro y la mayoría de esos hombres se mueren porque entre que tienen que poner el puente mientras todos están peleando y caen flechas y de todo pues los tienen un poco como de masilla uh -huh. y entonces él pues va reclutando se va haciendo amigo de los hombres de los puentes y no se sabe muy bien por qué al principio pero genera, o sea, él va pensando con muchas estrategias para llevar el puente en modo escudo poder ponerlo que no que no se mueran las flechas no le alcanzan y pues eh, los comandantes se enfadan mucho porque querían que fueran masilla y tal y se enfadan y ahí es cuando lo dejan en la alta tormenta verdad Sí, no me acuerdo qué hace. Como que gira el, o rota en el puente. Como, sí, que... como que le mandan a hacer algo y entonces y hace, él hace lo sí. contrario para proteger a sus hombres. Y entonces uh -huh. se enfadan con él, le dan una paliza y lo dejan colgado eh, fuera durante una alta tormenta. Que eso es morir. Eh, o sea, básicamente es una sentencia es de muerte. Sí. Y creo que es. Porque Steft, claro, caen los relámpagos. Es Steft que le da. Le dice, esto da buena suerte. Se dice que da buena suerte. Y le da una esfera iluminada. Que esto mola sí, porque es un detalle exacto. de algo. De, de como world building de algo que en su momento tenía sentido cuando había caballeros radiantes, y como que el recuerdo de que los caballeros radiantes llevaban esferas para recargar sus poderes, como que ha permeado a lo largo de los milenios, y la gente ya lo toma como algo que daba buena suerte, pero ya es como que el recuerdo de algo que ya no se lleva, ya no se hace. Entonces, le deja simplemente una esfera infundida con luz tormentosa, como esto dará buena suerte. Y gracias a eso sobrevive, porque cuando vuelves a ver a Kaladin y abre los ojos, la esfera está apagada. Tú ahí no sabes todavía. Lo puedes intuir, es el protagonista. O sea, quiero decir, si este pavo de repente no vuela, aquí algo me falla en estos libros, van a ser muy aburridos. Pero es como el primer. De, es, hay unos cuantos detalles. De hecho, antes de eso, creo que hay un detalle en el que ellos usan las, las esferas para. que Karadin está como comprando. Sí, y las suyas siempre están apagadas. Las suyas siempre están apagadas, como que sin saberlo, de forma como inconsciente, está absorbiendo luz tormentosa, que eso es lo que le da suerte en el combate, que es lo que hace que sea un poquito más rápido, un poquito más, ¿sabes? Entonces, hay, hay muchas pinceladas ahí de. De Caladín. Bueno, Sil, claro, importantísimo Sil. Sí, es que Sil no sé exactamente en qué punto. Yo creo que es cuando ya está en el puente, ¿verdad? O no, ya de, está. la aparece. El... Seal... Aparece ya en el carromato. En el carromato aparece, Caladín eh, la, la confunde. Bueno, la confunde. Caladín flipa porque está viendo un Spren hablar. Los Spren son como lo que, lo que ha dicho Nime antes: es como que en este planeta los, en, las emociones y, y cosas raras como el viento y demás, como que tienen una. Fo como que en el mundo físico aparecen con la forma de una especie de como... Es que no son ni hadas, porque sí la, la imaginamos muy antropomórfica, pero son como formas y colores y luces y... Sí. ¿Sabes? Se materializa. Es como que forman en el mundo físico, si, si todo el la mundo... Imagen. Sí, es como forma... A lo mejor estás enfadado y el sprend del enfado son burbujas en el suelo rojas, por ejemplo, que me lo invento, no me acuerdo. Entonces, esos son los sprend. Entonces, cada en ve de repente lo que él cree que es un sprend del viento. Un viento Spren hablando y dice: ¿Qué está pasando? Me estoy volviendo loco. Y ahí empieza una relación con este Spren, que con el tiempo sabrás que se llama Sil. Sil frena. Y eh, le pillas cariño a esa mujer que no tiene puto sentido. O sea, Sil y Caladin son un dúo de 10. O sea, luego te enteras de que es un honor Spren. Y. Eh, ¿Cómo? Es que. Eh, no sé en qué momento exacto, pero bueno, digamos que los Spren es cuando los caballeros cuando alguien va a ser un caballero radiante tiene que hacer un enlace tiene que enlazarse con un spren haciendo el primer juramento y este es enlace un sprint, ¿no? que es, es la diferencia entre los que se enlazan a los caballeros y los de las emociones sí, y hay de. hay, mucho, hay muchísimos sprens unos cuantos de ellos diez tienen que ser entiendo diez tipos de sprens son los que forman los enlaces de cómo se llamaba noel nael los nael. enlaces de nael y este enlace es el que eh, no Enlaza al Spren que vive en Shadesmar, que es el. En teoría, viven en el otro plano. Con el mundo físico. Y esto permite que los Spren empiecen a como estar más presentes en el mundo físico. Les permite aprender a. Bueno, aprender, ¿no? Como tener más recuerdos y como que van recordando sí. cosas y demás. Como que se, se adhieren al mundo físico, ¿no? Uh -huh. Más que, que a Shadesmar. Sí. Y ahí conocemos a Sil, que es un amor. Sin querer, intenta matar a Kaladin. Eso es un momentazo, la verdad, porque le da un veneno. Le dice, ¿estás triste? No estás triste. Y le da un veneno para matarse. Porque Caladín tiene depresión. Eso es una de las cosas que están en los libros, en estos libros. Caladín es el personaje con... No es solo el único, ni mucho menos. Pero es... Eh... Claramente, es un... Caladín lucha con el tema de la depresión a lo largo de los libros. Y está muy guay, es un detalle muy chulo. Y esto lo dijo Brandon en algún momento. Que no quería que la depresión de Caladín se curara con magia, rollo. Acabar el primero y decir, soy un caballero radiante, ya no tengo depresión. No, no. <laughs> Eres un caballero radiante y tienes depresión. Y por eso la cicatriz, ¿no? No se le borra cuando él es caballero radiante. Es un poco... El tema de ese es... es... Es un También tema, eso. porque cuando eres un caballero radiante y absorbe luz tormentosa, una de las propiedades es que te curas, pero te curas hasta la imagen espiritual que tengas de ti mismo, por decirlo de alguna manera. Como, como tú te ves, te curas hasta el punto en el que tú te ves. Por eso, Lopen, como él se ve con un brazo, porque es Lopen y el tío hace lo que le da la gana, <laughs> pues él toma luz tormentosa y se le, le sale el brazo otra vez, porque él para él él tiene un brazo, o sea, no. Sin más, ¿no? Entonces Caladín, como él se ve a sí mismo de cierta manera por sus experiencias pasadas, pues tiene la cicatriz y se le curan todas las heridas, pero la cicatriz siempre la lleva. Entonces como que tiene ahí una carga que no se consigue quitar y, y la lleva ahí como algo presente. Y además es un tema, porque si se la quitara sería mucho más fácil todo, pero siempre le ven con la cicatriz. Entonces... No sé, a mí me gusta mucho Caladín. Sé que es como el típico protagonista, es como el típico el héroe, por defecto, pero me gusta que tenga sus... Que tenga sus... Que no sea perfecto, ¿no? Porque el tío es súper racista con los ojos claros, con razón. Todo se ha dicho. No es que haya tenido muy buenas experiencias, pero el tío tiene sus. tiene sus dilemas internos, que no es perfecto, ni mucho menos. Sí, yo creo que en, que en estos libros algo que les da mucha. no sé, mucha riqueza es que en general los personajes son todos muy grises. Que en todos los de Sanderson son grises, pero específicamente en el archivo. Cada uno tiene como sus luchas internas y sus enfermedades mentales y un montón de cosas. Y como tienes su punto de vista, pues lo vives también a través de ellos. Entonces ninguno es el típico, ni siquiera Adolin, que podía parecer el típico caballero perfecto, ¿Ah? luego tiene sus puntos de vista y tampoco. Sí, eh. Adolin te lo presentan como el típico casi príncipe de Disney, ¿verdad? Es como perfecto, ese guapo, es alto, es bueno en la guerra, es como se le da todo bien. Luego lo ves, porque Caladín cuando lo ve por primera vez a Adolin, que es uno de los hijos de Daliner es un hijo de un alto príncipe o sea son son gente importante lo ve y dice va a otro otro ojo claro no sé qué pero tú lo ves que está defendiendo a creo que es una, es una prostituta en el campo de guerra o algo así entonces tú como que ves que tiene buen fondo el chaval y incluso cuando lo vas conociendo más cada vez dices joder tiene buen fondo y de repente <laughs> en un capítulo mata a un pavo y tú a ver lo comentaremos cuando lleguemos a ese libro sí no entonces es como hostias tiene incluso a sí. eso, ¿no? O sea, no. Ahí es un poco cuando, te, cuando dices, hostia, este, este hombre no era tan perfecto. Mm. Lo que pasa es que todos apoyamos esa decisión, con lo cual pues, nos sigue pareciendo bien. O sea, Dolí bien. Joder, que sí la apoyo, ¿eh? pero con violencia, además. <laughs> Merecido. Pero sí, es Scaladin, ¿no? Ya digo, el típico, el que podría ser el típico protagonista de cualquier otro libro de fantasía, pero aquí tiene, creo, esos detalles. Tiene muchas, sí, mm. muchas movidas el pobre va luchando con ellas en todos los libros. Sí, ¿eh? Yo pensaba. Yo, me yo lié, también. Yo me leí el primero y dije, bueno, mi hombre, Caladín. Ah, ¡Camino está, del héroe! Está listo. Llega el segundo libro y dices, ¡ah! Y llega el tercero y dices, ¡ah! Y llega el cuarto y dices, ¡ah! Entonces, es un tema, Caladín. Y también me gusta, ¿eh? O sea, me gusta sufrirlo sí. con él. Me gusta que, que sí, cada que libro sea un. Como lectores diríamos, ya está, segundo y eres el puto amo y ya está todo resuelto, hmm. pero no. Me gusta que. Coño, que sea... Joder, que no es fácil, ni, ni para él, ni para un literalmente un sub... Hay, un, hay una frase que me gusta mucho, que dice lo de... Creo que es Kaladin hablando con Seal y dice, no soy un héroe, estoy roto. Y, y si le dice, eres tonto, todos lo estaban, ¿sabes? No soy... Dice, no soy un héroe de las... An... No soy como ellos, no soy un héroe de antiguas leyendas, estoy roto, no sé qué. Y Si le dice, eres bobo, todos ellos estaban rotos también. Entonces, no sé, me, me flipa, vaya, o sea, me encanta. Has, no, Hasna no, Shalan, porque Shalan, bueno, Shalan en teoría. Aún queda Caladin, ¿eh? pero si quieres, como ya es de cara ah, di, di, al, di, al final di, di, del libro. Di, 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 sí, o sea, sí. Queda que al final el, el, en, el, en el Camino de los Reyes uh -huh. es cuando al final se une a, a Dalinar como... Buf, momentazo, ¿eh? Le eh, salva. Yo creo que es mi momento favorito, cuando le salva de la trampa de Sadeas uh -huh. y entonces Dalinar renuncia a juramentada, que es su espada esquirlada, por quedarse a todos los hombres de los puentes como su guardia personal. Y yo creo que ahí ya con Zef, ya como él está empezando a aceptar, ya lo hace, ¿verdad? Y está empezando a entrenar eso en este libro. Yo creo que sí. Creo que estaban ya entrenando un poco en los. Estaban entrenando un pelín, en plan, con la luz uh -huh. tormentosa, porque ya se había dado cuenta de que. Pues de que tenía ese poder o no sé qué. Sí, Cada que... es, es momentazo, ¿eh? porque vuelven. Saleas va, vuelve a los campamentos diciendo, bueno, Dalinar ha muerto, no sé qué. Y de repente vuelve Dalinar con los hombres de los puentes. Y Sadeas entra. No, Dalinar entra en el campamento de Sadeas y le dice: Quiero a los cu cuánto por los hombres de los puentes. Y Sadeas son míos. No quiero. No, no tienes dinero. O sea, no, no te da igual lo que me des. Y es un momentazo porque Dalinar mueve la mano para invocar. Y, Sa y, y, y Adolin también. Adolin dice, uh, sería parda. Y está moviendo su mano ya para invocar a la suya. Invoca juramentada. Sadeas se caga encima. Rollo, que creo que se, se va quitar, para atrás. No y se cae y todo. Y la clava en el suelo. Y dice juramentada por todos ellos. Y rollo, las espadas esquirladas valen lo que valen reinos enteros. O sea, son armas legendarias que son. Cada una es diferente y no pesan mucho y cortan sin cortar. O sea, lo que es carne y demás, o sea, de personas y tal. No te cortan todo. Te cortan el alma, básicamente. te, te, te Literalmente, te, te, creo que te cercenan en el plano espiritual. O sea, te. Vamos, que es, que es la polla. Y la clava. Y hay una conversación muy chula porque se va a Dalinar, deja la espada clavada y dice por todos ellos. Y se va. Y Karadin se acerca a Dalinar. Y Karadin está flipando, rollo. ¿qué, ¿Qué cojones está pasando? Y Dalinar le dice ¿Cuánto vale la vida de un hombre? Y dice eh, Karadin tiene... No vale... O sea, tiene un valor incalculable. Y dice, pues eso es justamente lo que yo creo. O sea, he cambiado una espada de valor incalculable por miles de personas de valor incalculable. O sea, me parece un trato de puta madre. Lo gracioso de esto es que Sadea se cree que está haciendo el trato de su vida, rollo. Una espada esquirlada por estos putos matados. Pero es que esos son caballeros radiantes, lo que todavía no lo sabe. Claro, está, se, está, se, se ha cambiado literalmente a un caballero radiante y toda su corte de futuros caballeros sí. radiantes. O sea, es verdad. la mayor ganga de la historia de... Porque además, Sadea todo el libro super greedy con las espadas esquirladas, porque él tiene armadura y nunca consiguió espada. Uh -huh. Entonces, además, Dalinar sabe que... Que lo, lo va a aceptar sí o sí, porque él lleva queriendo espada. Y también es un muy buen momento a posteriori porque ahí vemos a Dalinar renunciar a la guerra. Él. O sea, rollo dar su espada. Que esto es algo que luego, cuando él se haga radiante, veremos que él no tiene espada, por ejemplo, y que no va a la guerra. Y que en juramentada el tío saca toda su polla y se va a pelear contra un dios con un libro. O sea, rollo coge el camino de los reyes y dice: Bueno, me voy a pegar con Odium. Buenas tardes. Entonces. El hecho de que ya esté dando su espada como primer paso para conseguir radiantes, pero que luego, cuando él sea un radiante, ni siquiera tenga espada, también es como que no sé. También y... es verdad que ves sus puntos de vista cuando él está en la guerra. Eh, en ese primer tal, y él es como súper su sangriento. bueno sí, en sí. el sí, libro. Él... O, sea, él, o sea, le encanta pelear, le entra la emoción, y pues como Adolin cuando pelea. Entonces, uh -huh. que renuncie a la espada ya te dice un montón. Claro, que esto lo no hemos dicho, pero esto es una de las naciones de Roshar. Los Alezi son como la nación bélica por excelencia. Mataron a Gavilar años antes. Entonces, toda Alezcar se unió haciendo el pacto de venganza. Todos los altos príncipes juraron vengar esa muerte y se fueron a buscar a los, a los Parshendi a su lugar de origen, que son las llanuras quebradas. Que es importante nombrarlo porque es un lugar súper importante, súper distintivo, emblemático. Es como. Es, es el primer libro. Si yo pienso en el primer libro, lo que me viene a la cabeza es llanuras quebradas. Con diferencia. Igual que en el tercero me viene, por ejemplo, en La Palmada o yo qué sé, o cosas así. Llanuras quebradas es lo primero que pienso. Entonces, es un lugar súper raro que todavía las no sabemos muy puentes. bien, ¿eh? Los puentes, sí. Las flechas, los abismos, los abismoides... Todo ese rollo. Entonces... Eso, no sé, Caladín acaba muy guay este primer libro. Hace, hace, hace su camino, su ascenso, empieza muy abajo y lo ves que llega un, a un punto, su punto más bajo del primer libro, es cuando literalmente sale del, del campamento de guerra y se van dando a matarse, se va al abismo de honor que se, se llama. Lado. Y le dejan salir rollo porque saben los guardias que la gente que va ahí va a suicidarse y como que les dejan suicidarse porque es mejor que lo que hacen. Y está de pie mirando el abismo y, y se va a suicidar y aparece Sil y le dice, no te suicid, no toma esto y le da un veneno, o sea, esa es la gracia, ¿no? Y dice, inténtalo una vez más, ¿no? Y ahí está haciendo básicamente el primer juramento. Sin saberlo. Está eligiendo la vida antes que la muerte. Está haciendo el primero, que el primer juramento de los cabellos radiantes es el mismo para todas las órdenes. Y es el. Es el más importante porque es como el primer paso A. Y genera un vínculo débil todavía. Entonces. Pero es. Es. Es uno, ¿no? Aparece Hoyt. Sí, Hoyt es que es difícil mencionarlo en general. Hoyt es el sagaz, ¿no? Es el. Ah, del rey, sí. Sí, es el que, el que entretiene al rey y hace jajas y demás. Y tú ya en este libro te puedes ver que no es un tío muy normal. O sea, ya puedes empezar a intuir cosas de él, cosas raras. Como que sabe mucho, aparece cuando le da la gana, como que aparece de repente, desaparece. No sé, ves cosas raras. Obviamente, todavía aquí no sabemos mucho de él y todavía no sabemos. Hay mil cosas que no sabemos. Pero bueno, sin más. Ese sí que es un súper secundario que está por ahí. Pero bueno. Y en el segundo libro sale más, pero en, y en el tercero también. Mm. Pero en el primero es. Mm -hmm. Secundario. Eh... Y yo creo que con Kaladin ya, ahora sí que hemos acabado. Sí. Shalan en el primer libro es un tema, ¿eh? A mucha gente se le hace muy duro en el primer libro, Shalan. El segundo libro sí. es Palabras Radiantes, que es su libro, y ahí creo que hay much... ahí es donde creo que mucha gente le pilló cariño de verdad a Shalan. En el yo. primer. Tú. <laughs> Yo con Shalan tengo mis cosas todavía, yeah. pero bueno. No, es, es mi libro favorito en general por la trama de Shalan que me gustó mucho. Pero claro, es que en el primer libro la trama de Shalan es un poco... también sale muy poco. Porque ahora yo lo recuerdo y digo, sí, ahí con Jazz, Natal, pero realmente lo ves en capítulos y a lo mejor tiene 10 capítulos. De hecho, Shalan, cuando la vemos por primera vez, está yendo a Carabrantz ya. Y está en el barco. Está en el barco, ¿verdad? Yendo a Carabrantz. Shalan es... Eh, ya está llegando. Sí, que la ve desde lejos y te explican cómo es y demás. Shalan es la hija de una familia menor de ojos claros, de Jacket, ¿no? Es una familia menor, sí, ¿verdad? De Jacket, que es otro, o sea, es otro. No es otro eh, reino. Alefcar, sí, es otro, es otro, es otro país. Es otro país otro diferente país. que está pegado al Ezkar. Y los de Jacquebed creo que comparten linaje hacia atrás con los comecuernos. De ahí su pelo. ¿Verdad? Creo que sí. Creo que Salan es, es pelirroja, pero no todos los de Yaqueved, ¿eh? Creo que comparten hacia atrás, como muy atrás. Pero no, no todos, igual. Algunos, eh, bueno. sí. Algunos, algunos. Pero bueno, es otro reino y ella Por eso es... también una... tienen la piel más clara y los Aleci tienen la piel más oscura. Sí, los Aleci tienen como más bronceados. De hecho, étnicamente, según Brandon, los Aleci serían como, lo que digo yo, vietnamitas de dos metros. Para que os hagáis una idea. O sea, son como pavos de dos metros o dos metros... Creo que Kaladin creo que mide como dos metros y algo. Como dos metros cinco, no sé qué. Eso, imagínate. Y son como más morenos y tal y, y Sharon es mucho más clarita de piel y, y tiene el pelo muy rojo y sí. ves que le gusta mucho dibujar y que le gusta mucho el arte y que está yendo a estudiar con una tía que es muy famosa que se llama Jasna o Jasna Colin que es la hermana del rey de eh, Alescar y es, es la hermana del rey de actual galina. que es el hermano el, el rey actual es el hijo de Gavilar que es el que es un tío al que se le odia mucho hasta que se le quiere mucho pero bueno eh, vemos a shalan y es verdad que es un corte un poco raro porque le estás como pillando de repente, ¡uh, qué guay, Caladin! y de repente una sí, pava en un barco yendo a una ciudad a estudiar. Y encima eh, la, es que es todo de super estudioso. Que luego tú lo entiendes, porque tienes partes de, de los libros que son así, pero que al principio que es todo. Guerra, pues es muy diferente. Sí, y te hablan de que quiere estudiar con, con Jasna Collin porque es una tía súper famosa. Sí, o sea, pero te, es... creo que te lo dicen desde el principio, ¿verdad? Que ella lo que quiere es hacerle el intercambio del moldeador de almas. Uh -huh. Y entonces, como Jasna es una estudiosa hereje, pero muy famosa, uh -huh. porque reniega de la religión de, de Alezcar y la tienen todos los sacerdotes, la tienen por hereje. Eh, su idea es, y además se sabe que, que Jasna tiene un, un moldeador de, armas, de almas, pues su idea es ir, darle el cambiazo. Dejarle a Yasna el roto. Porque su familia eh, ha muerto a su padre y está en la ruina y tiene 1500 deudas. Y con el moldeador de, al de almas se acaban dinero. Entonces, su plan maestro es ir a la tía más lista de todo el mundo, hacerle el cambio del moldeador de armas, que no se dé cuenta, y volverte a ya que ve. Que el moldeador de almas es un fabrial. Los fabriales son como la tecnología que se usa en Roshar En vez de tecnología que nosotros compre eh, comprendamos, usan Sprints. Eh, dejémoslo ahí. Usan sprints de alguna forma en gemas y eso les permite usar las potencias de cierta forma. Entonces, un moldeador de almas es, un, es como una herramienta que permite a un puto random, cualquiera que no, tenga que no sea un radiante, hacer una potencia hasta cierto punto. Por ejemplo, punto. si la gema que está incrustada es eh, un rubí, es, creo que son las vinculacañas. Si la gema que está incrustada es no sé qué. Transformas el, el trigo en tierra, algo así. O sea, me esto lo usan, totalmente. Lo usan para las guerras, estas, por ejemplo. Que tienen y que para estar... hacer los barracones, uh -huh. los hacen con el moldeador. Que esto, por cierto, esto para los que hayáis leído Misborn, un, un detalle guay. En Misborn, cuando alguien usa mucho un metal, se convierte en un savant de ese metal. En el archivo de las tormentas, cuando alguien usa mucho un fabrial, se convierte en un uh -huh. savant de de, del moldeado de almas y. Pasan a ser parte de lo que estaban haciendo. Entonces, hay un momento, creo que es en Juramentada, o no me acuerdo en qué libro, que van como tapados y, como que si les ves por dentro, se, se están como. Hay una eh, que, que va en un barco que se está transformando en humo, ¿sabes? Porque está usando tanto el Fabrial para transformar, para transformar cosas en humo que ella misma se está transformando en humo. O les sale, por ejemplo, raíces del cuerpo porque están todo el rato transformando trigo y demás. Eso es porque están haciendo demasiado uso de algo que además es una potencia que no, no, no tienen realmente el y el vínculo de. El vínculo con los sprens protege de eso, por ejemplo. El vínculo con un spren y el uso real de la potencia te protege de eso. O sea, una persona que pueda hacer eso de verdad sin un fabrial no le pasa. Por ejemplo, es simplemente que es algo que se comparte en todos los sistemas de magia del cosmere. Ya está. Sin más. Sí, además es gracioso porque sí. creo que cuando te explican esto en los campamentos de guerra te dicen que se van cambiando el fabrial el moldeador para que una persona no lo use demasiado. Uh -huh. Entonces se lo van turnando, pues para hacerla... Es que claro, hay uno que hace comida y hay otro que hace tierra para hacer los barracones, pues eso en la guerra uh -huh. te viene muy bien. Es, es, es eso, es como muy, no sé, es muy interesante, pero sí, es, es muy joven también, Hasna, o sea, Hasna, perdón, eh, Shalan, eh, Shalan. Es muy jovencita, va como con muchas sí. ideas en la cabeza, va como, uh, voy a... Ya llevar... va a spoiler, ¿sabes? sale mal. Voy a, y... voy a dejar a esta mujer y la, además mola porque ella llega y creo que lo primero que vemos de Jasna es que hay un pedazo de piedra le pone la mano con el moldeador y la convierte en humo lo primero que vemos es la, aparece la pava esta que te la presentan como una tía súper… que está como súper… o sea es una milf vaya te la presentan como una tía súper… verdad te la presentan sí, de esa pero manera. es joven Jasna eh ja, también Jasna, qué dices Jasna la Tiene 29 años o algo así no, no Jasna, más. Jasna tiene treinta y tantos creo no, yo creo que no, ¿eh? 35 palos como yo. ¿35 en el primer libro? No pasa mucho tiempo del primero al. El salto temporal es del tercero al cuarto, ¿eh? Del tercero ¿eh? al cuarto. 28. Oye, ¿qué? 35, 35 añitos. Pues yo le imaginaba tipo 30 recién cumplidos. No Pero sí, 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 de 30, sé si sí, 30 a 35 así. no hay tantos, ¿eh? Relájate. ¿Eh? <laughs> que tú tienes 30, creo. Y yo 35. <laughs> no, todavía no. R relájate. <laughs> Eh, pero bueno eso nos presenta ana como una tía más super lista siempre que habla como que sienta cátedra la tía habla y todo el mundo se calla entonces es verdad que y también tienes algún capítulo creo que en la biblioteca de Carbrand, como que es más lento todo no hablan mucho de religión sí, está y de con filosofía. el tonto del capsal, este ¡Ay, que es Dios, un sacerdote qué pesado es que es un sacerdote que le está tirando la caña a Salan y Salan como es tan jovencilla y ella vivía encerrada con sus padres y sus hermanos pues como que está ahí uy me hace caso el señor este uh -huh. Que sacerdote, que no puede tal, pero bueno, ella está ahí, vive la vida con, con el señor este. A mí nunca me. No me. No sé. Es como, A mí no me gustó nada. Nada. Y luego la, al final del primer libro, cuando ves lo del cambio de la, que la quiere envenenar y ves el cambio de la mermelada o no sé qué, como que me confundió mucho ese capítulo entero. Recuerdo que me lo leí como dos veces. o yo, ¿qué coño acaba de pasar? O sea, no sé. Fue sí, muy es raro. que de repente. toman la mermelada para hacerte el pan. Salan en el hospital y tú. Ah, <laughs> bueno, sí. ¿Veis? Es que hay muchos detalles así que me acuerdo cuando lo dices. El tema de la comida en Alezcar está también guay, porque solo los hombres comen comida picante, por ejemplo. No es, es que hay, hay, hay un montón de. Las mujeres muchas... se tapan la mano. Sí. Es que... Las mujeres se tapan la mano, las mujeres son las que escriben y, y las leen. que leen. Sí. Y los hombres son los que van a la guerra. Sí, que esto hay, un hay una frase también muy guay que es: nosotros les quitamos las espadas a las mujeres y ellas nos quitaron la. ¿Cómo? ¿Qué palabra usa, tío? La. No me acuerdo. Ah, oh. algo no, como la escritura, pero no es la escritura. No es la escritura, ¿eh? escritura. O sea, me sé, la cultura, es como la palabra, me sé la palabra en inglés, pero bueno, como la cult ellos nos quitaron la, cu ellas nos quitaron la cultura, me esto creo que es Dalinar diciéndose a sí mismo, me pregunto sí. quién de los dos sacó el mejor trato de esto. Porque las mujeres, como escriben y leen, los libros se los leen a los hombres, y las mujeres en los libros, como también los escriben ellas, escriben abajo cosas, rollo, igual escriben cosas que solo ellas, como bromas entre ellas, o detalles de esto no lo digas, esto dilo así. O sea, se escriben cosas en el margen de los libros. Entonces todo el conocimiento está en posesión básicamente de las mujeres, porque los hombres no saben leer. Y como además tú te puedes comunicar por método de, de la víncula caña, que es como una pluma que te conectas con el otro extremo del mundo y vas escribiendo y la otra persona lo lee. Claro, tú también dependes de la mujer, y si te están, se están inventando lo que te están diciendo, no, no lo sabes. No lo sabes, sí, no sé. Es que hay muchos detalles, ¿eh? que saga, de verdad? No, no sé, no puedo, me hace muy feliz Pero bueno, Shalan realmente no hace Mucho arco en este libro Ve... Tiene un mini viajecito a Shadesmar Bueno, Shadesmar No sabes qué es Shadesmar, pero no sabes, ella sí. Tiene el viajecito De repente ves que también ella como que de repente está Le están pasando cosas, igual que a Caladín, ¿no? Como que... Y a Dalinar también, es que realmente Los tres personajes importantes de este libro Los tres están viviendo realmente lo mismo Están empezando a ser Caballeros Radiantes sin saberlo y esto les confunde mucho. Cada uno lo vive de una manera. Shalan está, eso, entra de repente en Shadesmar, porque ya ve que está, que puede transformar... Está usando el Fabrial sin usarlo, básicamente. Está usando el mismo poder, está moldeando almas. Que es básicamente decirle a un objeto que tiene que ser otra cosa. Que ahí viene la famosa frase del palo, de tienes que ser fuego y el palo. Soy un palo. Entonces, el mundo de Shadesmar es donde viven los... ¿Cómo se le llama, tío? Los... No es los conceptos, es el... Reino cognitivo. Reino cognitivo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una esfera... Todo está con esferitas. En... Bueno, el, el plano físico está al revés, donde hay agua en el mundo físico, Allí es piedra o tierra y al revés. Entonces, por ejemplo, una silla sería una esfera que tendría como el alma de la silla. Como... Es como la concepción que tenemos todos en conjunto de lo que es una silla. Entonces, si tú a eso le das energía, luz tormentosa, y se lo dices con suficiente énfasis, rollo, tú ahora eres agua, pues se transforma en agua. Pero hay que saber hacerlo y es un tema. A mí me encanta mucho cuando Salan intenta moldear almas, que le cuesta siempre una barbaridad, y luego en juramentada ves lo que ves. De esa señora ahí convirtiéndolo todo en… Ahora escalones, ahora humor, ahora peleo. Y, y tú piensas… Pero es que a lo que está se, haciendo esta mujer se eh. le da muy mal. O sea, porque sí. a Sharon, realmente su orden, que son tejedores de luz, lo que se le da bien es tejer luz, es hacerse como los cosplays estos de luz. O sea, se puede poner luz por encima y ser otra persona y hacer una pared donde no había nada. Es usar luz como para pintar el mundo. Y eso se le da estupendamente bien pero moldear almas se le da mal todo el rato. O sea, no es algo que... Sí, pero también es verdad que ella lo dice, que ella no, pra... no está practicando con eso. Hmm. Y entonces también... Lo otro es como natural en ella, porque mm -hmm. además ella dibuja y se basa en los dibujos. Mm -hmm. Y lo de las almas, tam... no sé, como que no le mola. Sí. Y la orden... Pues de yo creo que, que si practicara mejor... A ver, no puedes llegar a ser Jasna, pero... Que aquí no lo sabemos, pero a saber en qué nivel está Jasna ya en el primer libro. Porque cuando la vemos en juramentada Jasna, se la ve... Hay un momento en el que se la ve con... Se debe... Armadura desapareciendo. Eso se ve juramentada, ¿eh? O sea, hay un momento en el que no sé, no sé si es Renarin que cruza una calle y ve a Yasna como atacando, no sé qué, y se ve ya quitándose la... O sea, se ve como que desaparece la armadura de su alrededor. O sea, vete tú a saber en qué ideal está ya la mujer está en el primer libro, pero bueno. Y también es que su otro poder es ir a Sadesmar, pues, con un poder que tienes, que hace algo de verdad, pues que la es la pobre... Es tremendo poder, ¿eh? Porque ahora que lo estamos viendo, el tema de lo difícil que es cruzar, para cruzar al otro mundo hay que usar una perpendicularidad vale que estos son sí, pero el problema es que puede ir pero no puede volver verdad no, no lo sé porque volver no, no pudo no pero Se no perpendicular pero creo que no pudo porque no tenía luz tormentosa entiendo porque allí no hay la gastó no o no no sé si no o puede le volver, cuesta eh. mucho es que no yo, acuerdo, yo, yo eh. creo que es más fácil ir pero volver es difícil no me acuerdo exactamente pero bueno eh, porque claro la luz tormentosa que es la energía que usan los caberos radiantes la recargan con la tormenta. Esta tormenta pasa por el mundo, recarga las esferas y los caberonos. variantes que no tenía luz, exacto. La absorben. Claro, creo que ella gasta toda su luz para irse. Porque lo hace para salvar su vida. Y cuando está allí dice: Hostia, no tengo luz tormentosa. Y aquí no hay, básicamente. Que puedes ir a, a los pueblos, eso que hay por ahí, a, a comprar, entiendo, no sé. Pero bueno. Eh... Eso. Bueno, todo, acaba todo, que todo... Yasna la pilla. Uh -huh. Pero como ve que realmente ella tiene madera de. de que puede moldear de verdad pues la acepta como su pupila uh -huh. de verdad y ya le cuenta el tema de los portadores del vacío que este es, este es uno de los arcos del primer libro verdad saber el tema de los portadores del vacío verdad porque eh, hay desde la desde el, desde el preprólogo vale los eh, heraldos están en una lucha eterna en teoría eh, en la cual los heraldos estos aparecen junto con caballeros radiantes se supone eso dicen las leyendas y los mitos no Luchan contra los portadores del vacío, que es como un, algo que aparece, no se sabe cómo. Hay una lucha. Eh, ganan los caballeros radiantes y los heraldos. Y X tiempo después vuelve otra vez a ocurrir. Esta lucha eterna es como que ha ido pasando mucho tiempo. Pero tú lees el preprólogo, y en teoría, esa es la última vez que pasó. Como que ocurrió eso que tú ves en el prólogo. Donde clavan sus espadas y se rinden, dicen a toma por culo. Y dejan a uno. Hablan del tema, dicen, lo dejamos. y dejan a uno. Y desde entonces hasta hoy no ha vuelto a pasar. Entonces, eso que en su momento era hasta cierto punto natural cada X años ha dejado de pasar. Entonces, eso ha pasado a ser como un mito, una leyenda. Se habla de los portadores del vacío como que le cuentan a los niños pequeños. Van a venir los portadores del vacío a comerte. ¡Ay, qué susto! Y nadie se lo cree. Los caberos radiantes también se habla como. como de lejos, ¿no? Como que la gente no sabe ni lo que está diciendo. Se les ve muy mal, porque se dice también que traicionaron a la humanidad, pero no se sabe por qué, por ejemplo. Entonces, son, son leyendas, de son leyendas, hace sí. Tiempo. De hecho, Hasna y, y, y Shalan estudian mucho sobre él, como que buscan información activamente sobre un libro que escribió no sé quién hace no sé cuánto tiempo y habla de los portadores del vacío, pero como que habla diferente. Y también estos libros hay que pensar que han sido reescritos muchos de ellos por los ganadores de muchas cosas de estas y por, y por los... Los actuales dirigentes de la sociedad y por lo tanto pueden estar manipulados, etc. Como que se han escrito desde un punto de vista muy específico de ciertas religiones, etc. Y el giro del primer libro es que ¿quiénes son los portadores del vacío? Los parsendi. Los parmenios. Este giro, el primero, porque cuidado, luego hay el otro giro en el. ¿Qué libro es? ¿Segundo? ¿Tercero? Eh, yo creo que es el, en el segundo ya. En el segundo ya hacen el, ¿Es giro, es en el giro. Es en juramentada. Es en en el tercero. Bueno, el primer giro es ah, ese. Ah, si no, ya están en es en, ¿Sí? es en el 3. Pues el primer giro del primer libro es ese, ¿no? Como que te de repente llegan a la conclusión de que los portadores del vacío, por como los describen en los libros, que creo que dicen que tienen. son oscuros con. o tienen marcas oscuras, o no sé, no sé cómo los Los describen de cierta manera y llegan a la conclusión: Hasna y Sharan, que son los parshendi que son la raza esta. Eh, que mató a Gavilar y ahora están las Llanuras Quebradas y están los Aleci peleando contra ellos para matarlos, para hacer el pacto de venganza. Entonces, estos tíos se supone que también son una especie de mal mitológico que hace milenios destruía a la humanidad. Eso es lo que de repente se llega a esa conclusión. Ah, y los, y los armenios... Eso te iba a decir, sí, sí. Que son la... Pues es como una subraza, se creen ellos, de los que generaron la guerra con Gavilar, que son muy serviciales. Y entonces uh -huh. los tienen en todas las ciudades de, de esclavos, básicamente. Uh -huh. Hablan, de hecho, creo que en, eso, en los primeros libros dicen que son como los primos lejanos, ¿no? Son como. Sí, porque dicen que ¿no? como son grises, verdes, o sea, son muy parecidos, pero son como muy apagados, son muy serviciales. Uh -huh. Luego, más adelante, nos entraremos que los oyentes o los parsendi tienen formas, ¿vale? En función de lo que quieran ellos hacer, pueden adoptar una forma u otra: forma de guerra y forma de carnal, creo que se llama, cuando quieren tener descendencia. Y están tope de hornis. Y después hacen la forma de guerra y ya no hay hornis ni hostias. Van a pegar putiasos por ahí. Te puedes dar cuenta a lo largo de los libros que claramente los Parshendi están mucho más adaptados al medio en el que viven. Tienen como caparazones igual que el resto de la fauna local. En cambio los humanos no tienen. Que eso es otro de los giros. Llega el momento en el tercer libro de repente que te das, sabes que los auténticos portadores del vacío son los humanos. Ese es el giro que yo ahí sí que flipé. Dije qué. Entonces, es, pero está guay porque desde el primer libro lo ves. O sea, lo ves. Sí, sí, sí. O sea, lo, está bien construido. Uh -huh, lo que pasa es que como para ti los humanos siempre son los buenos, son como uh -huh. tu equipo. No sé, es, es un tema. Pero bueno, ese es el arco de Shalan. Y acaba, creo que acaba cuando eso, ¿no? Cuando le intenta matar el capsal. Y, y, y Yasna le dice que es, ha estado investigando todo este tema de los portadores del vacío. Porque hay no sé por qué, pero ella sabe o intuye que van a volver que van a volver las desolaciones entonces está pues investigando ese tema y por eso se fue a la biblioteca y todo y entonces creo que ahí le dice que van a ir con Dalinar creo que se lo dice ahí creo que dice que tiene que ir a las llanuras a hablar con su que tío tiene que ir... o con sí, su... algo, así. algo así ¿no? a contarle toda esta movida a su tío ah y capsal de quién era miembro importante de los sangre espectral. que ahí no podemos decir mucho más dejémoslo en simplemente es un grupo secreto que hay por Roshar que parece que intentan como que traman cosas dejémoslo ahí dejémoslo ahí sin más vale <laughs> nada no, más. no sabemos eso no se sabe nada más es un pavo que se muere básicamente en el primer libro ya está ah pero es que en el primer libro no sé hasta en el primer libro hasta qué punto eres consciente como lector de que los heraldos están vivos por ahí por Roshar poco verdad no nada no bueno al final nada. de todo aparece en la puerta, ¿no? Que pega un... abre la puerta al final de todo y demás. No acaba así el primer libro. Que aparece. No, el primer libro no es el que está el loco o es el segundo. Tal, tal el, el primer libro acaba con tal abriendo la puerta y entrando, diciendo cuánto tiempo ha pasado, no sé qué. Ahí cuando vuelve del otro lado, ¿no? Pero tampoco Exacto. tienes. Pero en ese punto no tienen nada claro. Quién cojones en nadie, honestamente. No, porque en el preprólogo tampoco sabes tú qué ha pasado ahí. De hecho, ¿Tú ves tal. hay muchas espadas menos una. Te nombran, creo que a tal, a tal en él, al final. Y lo has leído en el primer capítulo. En el primer capítulo te dice, vamos a abandonar a tal. Y tú no te acuerdas de ese nombre después de 1300 páginas ni de rebote. Vaya, o sea, es como un pavo, aparece por la puerta. Pero bueno, eso, sin más. Que sí, que los portadores van a volver y hay como un miedo y demás. Y Hasna quiere ir a las llanuras quebradas, que están a tomar por el culo de lejos, a informar a su. a su tío, que es Dalinar. Y a su hermano, que es el rey, que es importante eh, tener. Ahora, mi personaje favorito: Dalinar. Dalinar. Uf. ¿Qué tema, eh? Es un criminal de guerra. Es un... Borracho. Pero aquí tú, no, aquí tú no lo sabes. No, bueno, a ver. O sea, aquí, aquí la gente... Sí, pues, a ver, lo sabes porque en el prólogo de sed... Uh -huh. Él llega al final, ¿verdad? Como que había estado durmiendo la mona. Uh -huh. Y él llega al final y, y le deja las palabras, lo del camino de los reyes y tal. Entonces sí. él como que se obsesiona ahí con el camino de los reyes. Dalinar empieza este libro con su hermano muriendo. O sea, él está en, la, en el prólogo, en la fiesta y demás, y de repente él, como que se emborracha mucho algo típico en él, porque es alcohólico en ese punto de la historia. Y eh, cuando un poco recupera la conciencia, se da cuenta de que han matado a su hermano. Y Seth ha dejado un mensaje por Gavilar le dice, deja este mensaje, básicamente. Y le deja a su hermano el hecho de que tenga que leerse El Camino de los Reyes, que es un libro. Por cierto, todos los títulos de estos libros es porque hay un libro en la propia historia con el mismo nombre entonces le deja la misión a Gavilar de leerse el libro este y decir las palabras más importantes que puede decir un hombre creo que le dice exactamente eso entonces el camino de Gavilar el arco de Gavilar en el primer libro es leer palabras leer eh, el camino de los reyes camino. entender de qué cojones va y a la vez está sufriendo unas visiones muy raras cada vez que hay una alta tormenta que es algo bastante frecuente en este mundo como que pierde la conciencia y empieza a hablar en un idioma raro y tú empiezas a ver esas visiones y son visiones de épocas antiguas, porque hay radiantes, por ejemplo, y Dalinar está flipando, Dalinar está diciendo qué coño me está pasando. Esto no tiene sentido. O sea, es muy raro también, eh, al principio. Como sí, porque lector, no dices nada. Hay 25.000 nombres y de repente una visión de Dalinar y te lleva no sé cuánto tiempo atrás y de repente hay peña volando. Y con poderes, y Dalinar está como intentando mirar mira las armaduras y las armas para intentar saber en qué país están, o qué año es, o qué cojones está pasando. Aquí hay detalles muy guays, porque ya ves a los caballeros radiantes que está viendo Dalinar, y les ves eh, usando diferentes, o sea, que, como que sus armaduras y sus espadas se ven diferentes, dejémoslo ahí. Ya lo ves desde el primer libro, que sus espadas y armaduras dice que brillan más. Sí, que sí. De que se, como, como que Dalinar se gira y vuelve a mirar y ya no tiene el casco puesto, rollo. ¿Cómo es posible que esté pasando todo esto? Y tú al principio lo puedes ver como es, un, es una especie de sueño, como que no, está, no es real o no es del todo real o algo así. Conforme vas leyendo los libros dices, coño, tiene todo sentido. En teoría estas visiones es lo último que dejó Honor cuando murió, en teoría, ¿no? Como que parte del alma de Honor es una de las esquirlas que murió en Roshar. Sí. Y dejó parte de su, ex, de su alma, digamos, con el padre tormenta, que es un es super. el padre tormenta en el que cada tormenta le está enviando a Dacinar la Dejó como parte de su alma en un alto spren de Roshar, en un super alto spren, que es el padre tormenta. Y a todo esto, a cada tormenta que pasa, eh, tiene una cuenta atrás en, en su habitación. Que a mí la... me da un mal rollo esto. ¿La cuenta decía, atrás es, que es en we... el primer libro o en el segundo? Es en el primero, no. No, es no sé. cada, cada vez que él se desmaya y no, no, tiene. no, en el segundo, es en el segundo, ¿Es la en cuenta el segundo? atrás. Porque es Renarin apuntando para ah. cuando viene la, la tormenta eterna. Es ¿Qué? verdad. ¿Qué pues se... yo en mi cabeza ya Yo decía, este chocho se nos muere. Está teniendo ya visiones, <laughs> y vez, mente. yo sabemente. Yo llevo pensando que se muere de Alinar desde el libro 1. Pero para que no me duela, no porque quiera. Yo no quiero que muera. Yo pensaba que se moriría pero, también, ¿eh? Hasta pero yo lamentable. diciendo, ay, este está ya en plan, ya, pues viejete. Está, es muy raro. En el primero solo sabes que él quiere vengar a su hermano y que empieza... Tú vas viendo un poco como Dalinar empieza a odiar el pelear porque le ves que hay un momento que coge la espada y de repente se empieza a sentir mal. Pero realmente la gente habla de él como la espina... Como que es un tío que es legendario, la espina ¿no? espina negra, sí. sí. O sea, tú no sabes nada de su pasado, pero la gente como que le tiene muchísimo respeto. Y tú le ves un hombre como súper íntegro diciendo, pues es que ya no sabemos ni por qué estamos luchando... Ya las gemas corazón, si somos todos súper ricos. O sea, ¿ya qué, qué estamos haciendo? Uh -huh. Detalle y... importante, cuando escucha el nombre de su mujer no lo escucha. Que eso es súper raro en los primeros libros. Cuando alguien sí. dice, oye, Dalinar, y, y esa persona en el mundo dice el nombre, Dalinar escucha. Oh, Dios, Dios". Y tú lees SH, SH, sh Y no ve las fotos, las ve borrosas, y si sale... Como que ha, ha olvidado físicamente a su mujer, por el motivo que sea, no lo sabes en el primer libro. Pero... Ha olvidado a su mujer completamente, detalle. Sus hijos son Renarin y Adolin. Renarin es un caso súper raro, porque hablan de él como que es un hijo que... Como que se le mira un poco menos, porque claro, en una sociedad tan tan bélica y tan preparada para la guerra, Renarin es un poco más raro, como que... Dicen que tiene una enfermedad en la sangre, por cierto. Le dicen. Dicen como que sí. nació débil, que tiene una enfermedad... Pero realmente es, aut es autista, creo que es canon y, epilepsia y tiene epilepsia. Entonces, como no lo entienden bien en ese mundo lo que está pasando, pues para eh, como, ellos es como, como débil. más como una persona pues más débil más sí como que no se puede confiar no. tanto porque se puede desmayar o igual en cualquier... no, no. No, no lo entiende no se no entienden lo que pasa no tienen médicos ahí tampoco que sepan lo que es la epilepsia vaya entonces y como lo... es noble tampoco le dejan aprender a leer como las mujeres y entonces como que no encuentra su lugar en el mundo porque dice yo sería escribe, sería súper feliz pero como los hombres no pueden leer que solo pueden dedicarse a la guerra hmm. pues está un poco que Sí, le ves como que no sabe, no sabe cuál es su lugar en el mundo. Adora a su hermano. Siempre que ve a Dolines es como, mira a mi hermano. Como, también como que le envidia, pero en el buen sentido. Porque no ves que haya envidia mala. Ves que hay una envidia de adoración. De decir, joder, quiero ser como él. No, mira a mi hermano. Es la hostia y yo. Pero luego ves una, un Renarin súper valiente cuando el tío, con todos sus cojones, se pone una puta armadura y dice, voy a defender a mi hermano. Y soy un matado, ¿sabes? Además sabiendo que no puede ni coger una espada esquirlada porque va a escuchar... Sí, es que en escucha. el segundo. Sí. Entonces, es un tío, se le tiene como un montón de... Es como muy adorable Renarín. Y Adolin es como el, sub, el típico. Es como el típico super buen hijo. Y choca mucho con, con Dalinar, por cierto, porque Dalinar tiene muchas expectativas de él. Y Adolin está como intentando cumplir esas expectativas. Han tenido una infancia dura, porque su, su madre está muerta, eso se sabe. No sabemos por qué ni nada de eso, pero se sabe que su madre está muerta. Sabemos que Dalinar es alcohólico. Sabemos que, joder, se mataron a su tío. O sea, a ver, han pasado muchas cosas aquí. Y... Eh, Dalinan, a través de estas visiones y a través de leer El Camino de los Reyes empieza a entender un poco cómo se llama el rey del camino de los reyes que hace el camino físico, que te va contando su historia de cómo camina físicamente hasta Urifiru, creo que se llama. Nohadon. Y te cuenta de cómo ahí te da la primera, ¿no? del camino es más importante, no sé qué. Te está dando el primer ideal, básicamente. Da la, la pista, sí. Hmm. Eh. Y luego, pues eso se pelea con los otros altos príncipes porque todo, todos quieren seguir peleándose por las gemas que son. les dan mucho dinero, ¿no? La, luego sí, como que, como que creo que dice que se ha perdido, como que realmente habían hecho el pacto de venganza, pero se lo están pasando por el forro, que realmente están cazando y, y, y haciéndose ricos, como que nadie quiere acabar esta guerra, como que la están perpetuando al infinito para, para ganar dinero, ¿no? Algo así era. Sí, y claro, Sadeas, que le odia desde hace 1500 siglos y le tiene muchísima envidia. Pues eh, al principio le dices, sí, sí, vamos a cambiar esto, vamos a ir, porque también iban, iban en competición a ver quién llegaba primero, ¿no? Entonces, claro, morían muchos hombres en el camino, porque que si flechas, que si los hombres del puente, que si no sé qué, y Dalirar lo que propone es, vamos a ir de dos en dos, y vamos a ayudarnos el uno al otro, nos repartimos la gema corazón o lo que sea, y así que no muera tanta gente. O sea, él empieza diciendo, es que estamos ahí tirándonos, y se está muriendo muchísima gente aquí por el jiji. ¿Tú te lo esperabas, el, la traición de esa Yo no, ¿eh? Yo te lo juro, ahora la es veo. Que no confía, no, no, no. Ahora, o sea, ya... ahora lo veo y yo digo, yo creo que en ese punto tenía, o sea, como que algo malo iba a pasar. Yo pero sí, pero. No... no, eso, yo esperaba que le robara la gema, que luego dijera algo para quedársela a él, o que ganaran, sí. pero él se llevara el éxito, rollo, ha sido por mí. Pero que le, tra... es, que sí. le, diera, que le diera la espalda. Que, que fuera que... en plan, adiós, te quedas ahí, te quedas te sí, sí, ahí, que... no. Ah Sí, ¿Te voy a matar? Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Pero o sea, no me sorprendí pero... tampoco porque ah, no, no. es que no he confiado en él desde el momento. Sí, si odio. Hombre, a alguien... es que nada más pasa eso, yo dije, Caladín, ya estás yendo para allá con tu puente. Sí. O sea, instantáneo. Está o sea, guay, ahí sí que ¿eh? no hubo... Porque cuando llegas a ese momento bueno... te das cuenta que necesitan puentes y tú estás pensando, se putísimo viene. Y aún así hay un sí, capítulo claro. en el que están volviendo con... Porque hay un puentes. capítulo que tú dices... Están volviendo eh. y Kaladin mira, mira hacia atrás y se lo plantea, eh, rollo. ¿Por qué deberíamos volver, dios Si son ojos claros, nos han jodido la vida, mira dónde estamos, estamos, nos han traído aquí a morir. O sea, ¿qué coño? ¿Por qué vamos a salvarles? Pero va porque tiene que ir, porque son protectores. Porque él también ha visto que Dalinar cuando pelea. O sea, propone estas cosas, no le gusta lo de los puentes. O sea, quieras que no, aunque él odia los ojos claros, él ha visto que Dalinar ha, te, ha tenido varias acciones y tal que, no, que le han parecido bien. Uh -huh o sea él vuelve porque es Dalinar si llega Bien. a ser cualquier alto príncipe y ahí es cuando Dalinar ve pues que ahí aparece Caladín pega el salto hace el segundo ideal empieza a brillar que no lo ven realmente Dalinar y, Dalinar y Adolin no lo ven esto no tan no, cosas raras es que hace mucho Kaladin, sol eh. y entonces como que porque Adolin creo que es en el segundo libro cuando aparece Caladín ya volando dice lo sabía es como que yo sabía que tú no eras normal porque viene volando, claro. Pero como que nota. Es que se notan cosas raras a lo de Caladin. De hecho, en el primer capítulo de Caladin, que es la pelea donde. donde mata al portador, pero cortado, o sea, como que ve solo un trozo. La gente ya dice de él que tiene. De hecho, le llaman Caladin bendito por la tormenta. Porque tiene, dicen que tiene mucha suerte. Como que. Y además, a, a veces dicen cosas como que el viento se ve, como que la luz se ve rara a su alrededor. Es como que tiene viento alrededor. Y una, La gente, como que nota cosas raras, pero bueno. Sí, cuando se pelea las flechas, todas le, le pasan por al lado, pero ninguna le da. Como que le fallan un poco. Y es un poco. La, parece la plot armor del héroe, pero es, es, tiene sentido. Es por sus. Es por sus poderes. Y el arco de, de, de Dalinar termina. Después de eso, vuelve y hace lo que hemos dicho antes: de dar su espada a cambio de salvar a todos estos de a todos los del puente. Y les hace. les Ya no son esclavos, o sea, les, les hace ya parte de su ejército. Y de su guardia personal, porque ahora que le ha traicionado a un alto príncipe, se va liando, pues sí. quiere tener... Básicamente son como sus guardaespaldas, porque ya en el segundo libro siempre hay alguien vigilando a Dalinar y siempre hay alguien con él. Igual no ha elegido la mejor guardia por el segundo libro, pero eh, básicamente eso. Y esto sería el primer libro realmente. Aquí tenemos el setup, no ha llegado a pasar nada. Caladín se da cuenta de que tiene poderes, pero realmente lo de Caballero Radiante lo dice en el segundo libro. Aquí es como que, hostia, tengo poderes. Es un poco raro y tal, pero. Eh, sin más. O sea, se queda ahí el primer libro un poco. Como que ya están en las llanuras quebradas. Eh, ya no son esclavos, ahora son su guardia personal. Sí, en, en el puente 4 está Moash y está Tez, pero no podemos hablar. Llevamos una hora y diez y estamos en el primer libro. Relajaos. Eh, básicamente, Taraba el tema de Tarabangian es un tema que flipas porque es el rey de Carabran. Tarabangian, ¿vale? Es un tío. Este, En el primero se sabe, ¿no? Lo sí, que sí, cuando llega... es el que tiene la piedra. En el primero se sabe lo de la piedra. Mm, no lo sé si se sabe en el primer libro, pero bueno, da igual. Sí, porque tú sabes, o sea, en el primero tú ya sabes que ¿Sí? al final, que ah, los, sí, 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 lo, sí, sí, sí. lo que veías, los susurros de la muerte, de que vienen. Y es cuando te dicen lo de la piedra, yo vale. creo. Vale. Eh, Tarabangian es el rey de Carbranz, es un tío que es un tío muy viejo, es más viejo que un bosque y eh, es como que la gente le tiene como mucho cariño porque dicen que es un tío muy bueno y que hay hospitales por aquí, hospitales por allá, pero luego ves que tiene como un hospital privado donde está matando gente, en teoría, yo es lo que entendí, que estaba como llevando a la muerte a gente para escuchar esos susurros de la muerte y apuntarlos. Y también el pavo se ha crafteado, tremendo libro. Le pegó un día así un vaído y se hizo tremendo libro donde literalmente por probabilidades, porque se hizo tan listo que por, se, se, se sacó el pavo, la calculadora y un programa estadística, y se hizo eh, un libro donde dice básicamente todo lo que va a pasar. ¿Cómo pudo pasar esto? Esto se sabe en el tercer ya Para el tercer libro, todo esto se sabe, ¿no? Como que le hizo, le pidió a. ¿Cómo se llama? La de la noche. ¿Cómo cojones se llama? La vigilante nocturna. Le pides esto es un spray que hay por ahí. Es como una leyenda, ¿no? Que hay un bosque con un spray por ahí a la que tú vas y le pides un deseo y te lo concede y te da algo malo a cambio. Pues él fue a pedirle el poder para salvarlos a todos o algo así, ¿verdad? Como no, la capacidad... Creo que le dice capacidad. la capacidad... La capacidad para salvarles o algo así. Y lo que hace es hacerle súper listo a veces y a cambio eres súper tonto a veces. Pero cuando es súper listo es... Jesús. O sea... Tiene... Cada día se levanta con un IQ. Sí, es eso, es, es, es como nos, como, como tú, básicamente. Como cualquier persona, como cualquiera que esté viendo esto. Cada día se levanta y nosotros igual, nuestro rango es más menos 10 de un IQ establecido, el suyo es más menos 5.000. Entonces, el día que se levantó en 5100, ya no es que tuviera acceso al reino espiritual, porque las esquirlas, por ejemplo, tienen acceso al reino espiritual y pueden tener hasta cierto punto nociones de lo que va a pasar. Algunas esquirlas más que otras, pueden ver hasta cierto punto el futuro. Él no. Es Jesús. O sea, él calcula las probabilidades en su cabeza y se hace un diagrama, un libro, que narra todo lo que va a pasar de pe a pa. O sea, sí, el tío lo, lo, lo clavó sí. casi todo. Lo que pasa es que como se volvió loco y escribió por las paredes, escribió, o sea, luego han pasado años intentando Descifrar, como recopilar sí. todo lo que él escribió y descifrarlo, porque está también en idioma señor listo. No, 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 claro. usa, no usa fortuna ni tiene acceso al reino espiritual, ¿eh? Creo que simplemente es ultralisto. Pero aún ¿Es él, él Calculando a nivel de sí, probabilidad. Es, o sea, es, es una cosa que estaba, pero por encima incluso de una esquirla probablemente en ese momento específico. Pero eso pasó una vez, porque en de Imaginaos, en la típica campana de Gauss de probabilidad, pues ese día se levantó en el 0,0000001. Ese día, solo ese. Y desde entonces está deseando volver a tener un día como ese. Entonces eso no ha vuelto a pasar. Eh, es ese, ese tío. Entonces, para llegar, para poder. En ese diagrama narra o escribe cómo salvar a la humanidad, todo lo que hay que hacer. Entonces, él ya ha aceptado que para salvar a la humanidad va a tener que hacer cosas. Porque no parece un mal tío, realmente. O sea, como que él ha aceptado que va a tener que hacer cosas malas. porque Maquiavelo, la... ¿no? Muy... Sí. El fin justifica a los medios eso. siempre. Entonces... Y eso cho choca mucho con Dalinar, llegado a cierto punto. Es como. Él acepta que va a tener que ser el malo. Y hacer estas cosas, él lo acepta, él dice yo, lo sé, o sea, voy a tener que... Si tengo que mat de hecho, creo que ponen el ejemplo de matar a dos por salvar a no sé cuántos y dice, los lo mato, rollo, que me da igual, vaya. Entonces... Ese es... Ese es, eh, ese es el... Tarabangian. En el primer libro tampoco hace mucho, de hecho hasta el tercero tiene charlas con Dalinar, es importante porque al final es el rey de Carbranz que es un sitio importante estratégicamente. El tercero me ponía en negra, porque estaba ahí a la vista de todos y tú sabes que es malo. Que, o que está haciendo cosas ahí, tal. Y todos ahí, sí, venga, te invitamos aquí, date un paseo por Iriciru. Y yo, es que, por favor. Es <laughs> bueno, muy histérica saber que un personaje es malo y que estén todos ahí. Pero lo que, que te es digo, de nuevo, es malo. Es malo, sí. No lo sé, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de como de los héroes, es como, wow, míralo, hace. Pero es que para él, y él lo, y él lo acepta, él dice, joder. Ese día fui súper listo y esta es la única manera de salvar a la humanidad. ¿Por qué no me voy a hacer caso si ese día fui más listo que nadie? Y esta yo creo es el único que está obsesionado camino. ya con su propio diagrama y con su propio ego y con su propio todo. Ah, eso seguro. O sea, y, y aparte ya llega un punto que él, o sea, él se cree que lo hace por el bien. Pero al final, es que yo no sé si esto a lo mejor es del. No, será de Pu Puede ser. Hay un momento en el que él hace un trato no, es cuarto. para salvarse a sí mismo. Cuarto, cuarto. Entre cuarto. comillas, ¿vale? O sea, no, no lo voy a explicar porque no sé si es del tercero o del cuarto. Creo que es cuarto, creo que es cuarto. Vale, entonces dices, a ver, eres un puto egoísta. O sea, ya no es por el bien común. No sé, es que hay cosas que yo también me... No, 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 no ¿sabes? Lo el tercero, no sé, no sé. que no es el spoiler, que los o sea, los, estoy tengo, así. los tengo muy fusionados, yo también el tercero y el cuarto y. <laughs> tercero al final, vale. Sí, o sea. Entonces dices, a ver, eh, yo creo que ya se le ha ido. Que él sí que empezó lo que tú dices. Pero al final, bien los malos, sí. He justificado medios nunca, o sea, al final. <laughs> uh... Oye, ¿no tenías imágenes del primer libro? Hostia, sí, 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 perdón. Estamos aquí. El primer libro tengo alguna, os la voy a enseñar, ¿vale? A ver, perdón. Que me han costado... Un... Me he gastado 4.000 euros en imágenes. Y yo... Ah, toma por culo. Eh, a ver, que mire, que La voy a mirar antes, ¿vale? Porque... No puedo enseñaros un. Bueno, del vale, primero. De los tres primeros, ¿vale? Os voy a enseñar cosas porque es que si no, esto es del cuarto. <laughs> es muy del cuarto, además. Esta ya la puse en Twitter, pero es el momento de. Eh... Joder, es pequeña la imagen. Es el momento de el prólogo. ¿Por qué coño es tan grande, tío? Es el momento de Seth en el prólogo matando a. Bueno, matando no, pero bueno, entrando a matar a Gavilar. Y eh, está guay porque está dibujada primero como si fuera en. No sé ni cuál cuál elegido. Ah, vale, es que igual era esta otra, vale. Es que la tengo dibujada de diferentes maneras. Igual es esta. Low res es esta. Vale, creo que esta es mejor. Vale, porque confunde un poco al, al principio el tema del cambio de la perspectiva y demás. Espérate, ¿cómo puedo transformar? Aquí tenemos a Seth, a Seth en el primer libro. Esta la puse en Twitter. Y está muy guay. Está, está en estilo cómic. Esta es de electrocereal. Ya la puse, puse en Twitter. Pero bueno, esta es una de esas. Y eh, bueno, puede ser que canónicamente la armadura no sea... Las armaduras esquiladas no tienen pliegues y son muy raras y bla, bla, bla. Y muchas veces la gente cuando las dibuja hace su interpretación de ello y le pone los colores que quiera, etcétera. La armadura al final... Creo que la de, de Dalinar es gris, si no me falla la memoria. Y la de Gavilar no sé ni de qué colores. No me acuerdo. Eh... Sí, me suena que la de esa día será roja. Sí, creo que las pintan de los colores de sus casas, ¿no? Voy a hacer más grande sí. la imagen igual para que veáis un poco más. Pero bueno, ahí está sed en el aire y lo veis que está con la luz tormentosa. Detalle importante: que veis que la luz tormentosa le sale de la boca, porque dicen que los humanos son muy porosos, a la luz tormentosa. Entonces, en cuanto cuando absorben luz tormentosa, no, no respiras. Desde ese punto hasta que te quedas sin luz tormentosa, no respiras y la luz va permeando. Y te puede salir, en cuanto abres la boca, sale y te sale por los pores. Importante, conforme tú vas subiendo de ideal, eres menos permeable a la luz tormentosa o eres más eficiente usando la una de las dos. Entonces con menos luz, luz haces más. También Seth está usando una espada de honor. Las espadas de honor son las espadas de los eh, heraldos. En el caso de Seth está usando la espada de Heath Rien y le da los poderes de un corredor del viento sin ser un corredor del viento y su uso de la luz tormentosa es muy ineficiente. Gasta muchísima luz para hacer lo que haría Caladín con un chupito, vaya. O sea, Kaladin se, se snifa un Broam y le mete una somanta de hostias a Zed que se ha metido 27. Pero en el primero como que te sorprende muchísimo el poder de este man. O sea, está muy guay esta imagen, porque te genera esa confusión un poco visual. Por cierto, cuando les dije de dibujar cosas, les dije que Hicieran lo que les diera la gana. No les di ninguna. Me dijeron, vas a decirnos, digo, haz lo que os dé la gana. O sea, quiero ver vuestra interpretación de algo. Porque si os digo, dibuja esto así, vas a... Esto y, estamos viendo mi interpretación de un hecho. Entonces, quiero ver cómo tú te lo imaginas. Que eso está guay. Aparte, yo no sé dibujar. O sea, no te puedo dar ni siquiera... Ni te puedo dirigir. Vaya. Eh, esta sería una. Luego, si eso las pongo en... Voy a poner fotos, aunque sean de más adelante. porque... O sea, de los tres primeros libros. Eh, no os preocupéis. Porque es que si no... Mira, esta es de las Llanuras quebradas. Y esta foto es de eh, Nabarts. O sea, N-A-A-B-A-R-T-S. Y esto es modo como rollo anime. Aquí estáis viendo a los del puente 4 y están eh, poniéndose parte de. Voy a taparnos a los dos. Están poniéndose parte de las armaduras de los Parshendi. Vemos a Sil, vemos a, aquí a nuestro hombre Caladin con su cicatriz. Vemos a Roca, vemos a Teft... En fin, ¿vale? Es un poco más Animu, ¿vale? Pilla gente de diferentes estilos y están apuntando, rollo, pues cuidado, vamos para allá, se va a liar parda. La... Yo no sé si es una representación de la torre, creo que no. Porque, bueno, no lo sé. Creo que igual sí, ¿eh? Igual está apuntando diciendo, tenemos que salvarles. Puede ser. Puede ser, pero bueno, simplemente es eso. Es una representación de ese momento, del momento del primer libro, llanuras quebradas y demás. Y como también ven el hecho de, de que empiezan a usar los caparazones de los Parshendi como escudos. Se craftean armaduras para defenderse. Porque no les dan ni armaduras. Los envían ahí a morir. A recibir flechazos. Y. Eh, y a palmar, vaya. O sea, con cero. Con cero problema. Tengo aquí una imagen del cuarto libro. Que me quiero echar a llorar, eh. O sea, no la vamos a poder ver hasta dentro de mucho. Pero es. Fondo de pantalla. Nivel. ¿Cómo me la enseñas? No sé si me la habrás enseñado ya, pero. Creo que te la he enseñado. Lo he nivel el, fo sí. el fondo que estáis viendo aquí detrás. El fondo este del libro. Ese es el nivel de esta imagen. Que la veréis cuando llegue el momento. Es literalmente un fondo de pantalla. Nivel Splashard de Riot. Literal. <laughs> o sea, no es una broma. Ah, vale, ya, ya sé cuál es. La de Ari. No, la de Pe la de Peter. La de Peter Peneff, que este ha trabajado con Brandon. O sea, ese es el nivel. La que ibas a animar. La que va a animar. La van, creo que la van a animar los chicos de Cosmere. Los de Cosmere.es. Creo que la van, a, la van a hacer animada, sí. No sé cuál es. Durísima. Eh, voy a mirar esta imagen. Vale, esta está guay. La vamos a la voy a poner, ¿vale? Esta imagen es de... De Pinapali. Luego las pondré en Twitter con los arrobas, ¿vale? Por si acaso. Es de, de Pinapali. Y esta es una presentación... Me gusta mucho porque también es un estilo muy diferente. Y es de Shalan. O Shalan, y sus diferentes personalidades. Shalan tiene personalidad múltiple y la representa usando su... Bueno, tejiendo luz. Y tenemos a Velo y tenemos a Radiante. Y aquí tenemos a Shalan de niña ocultando como un parte de del miedo que tiene Shalan. Porque al final sus niveles de poder no van con juramentos, van con verdades. Por ejemplo, que es una cosa muy diferente de su orden. Vemos ahí a... Que no me sale. Uh... Adiante, Abel, a. Adiante, a ver. A que no me sale. A Patrón. Patrón, coño. Tenemos <laughs> ahí a Patrón, que es muy gracioso. Patrón, la verdad. Es un a expren. mí me encanta. Maravilloso cuando está con Adolin, que le dice lo de no copuléis. ¿No? Dice, no. Sí. No mating. No no te... Y siempre está abriendo. Y en, Sade, mmm. en Sadesmar cuando tiene cuerpo, me hace muchísima gracia. Y además, Patrón hablando con Sil me parecen súper adorables. Sí. Y me gusta mucho esta representación, porque es como más. Parece casi un. Como un folleto de... no sé. No sé me gusta, vaya. Que pillé gente de muchos estilos y me dijo, a mí me gusta mucho Shannon y digo, pues dibuja lo que quieras. Vemos detrás su familia, por ejemplo. Vemos el hecho de que, no sé, la luz, la espada, importante. Detallitos del primer libro que ya te dejan caer que tiene una espada, por ejemplo. Que eso es una cosa rarísima. Que una mujer tenga una espada es raro. Pero que esta mujer tenga una específicamente ella, es como no tiene ningún sentido. Esa imagen no tiene ningún spoiler. Tranquilo. Contexto, aquí tenéis 4000 de IQ. Relajaos. Eh... Esta, mira, esta sería. Esta imagen es de Ricky Ho. Que este hace concept art. Y tiene uno de Misbord super guay y demás. Y esto está hecho en 3D, por ejemplo. Para que... Es que pillé gente lo más diferente posible. Y esto es Shalan cayendo a Shadesmar la primera vez. Y su representación de ello. Lo que pasa es que está hecho en 3D. En Shadesmar tienes el mar de esferas. Y las esferas representan. Eh... Lo que hemos dicho antes, como conceptos, o una silla, un palo, un barco, no sé qué. Y aparte también en Shadesmar ves como lucecitas, que serían como fueguitos, ¿no? Que son la sal, serían como. representan a las personas del mundo físico. O sea, como al revés. Entonces ahí es un poco esa representación hecha por su parte. Aquí es Shalan cayendo la primera vez porque va sin querer, o sea, cruza al otro lado sin saber muy bien cómo. Y. Eh... Pues esta es la representación. Vemos el traje que es en temas de lore es correcto. O sea, es, es Sharan, vaya. O sea, está muy bien. Está muy chula, esta no la había visto. Está guay. Y alguna más... Uy, esta es del cuarto también. Eh... Claro. Y ese momento me gustó mucho también. La de Ari es de juramentada, ya la habéis visto. La puse en Twitter, pero bueno, la podemos ver. La de Ari barra. Eh... La de Ari barra es de juramentada. Y es el momento de Seth. Eh, ¿Dónde estás? Establecer, renombrar. Loco, soy capaz de hacer esto. Transformar. Esta es la de Aribarra y es el momento de Seth peleando contra un. ¿Cómo se llaman? Pero me sale. Eh, ¿Cómo se llaman? Tronador en español. Es su representación de un tronador. La verdad, yo me los imaginaba más pequeños, pero el man lo ha hecho gigantesco. Pero bueno, me gusta mucho esta imagen. El. No sé, cómo la. No sé si es la dirección de la imagen o cómo está hecho, pero está vemos a Seth completamente desatado. Parecen titanes. Realmente es que tienen que acojonar bastísimo, ¿eh? Si lo piensas. O sea, tiene que ser mm. un tema. Que por cierto, en esta pelea es cuando vemos a uno de estos tronadores pisando completamente a Renarin. Y el man aparece de allí como buenas tardes, estoy bien. Porque él es, el, es capaz de curarse mucho más eficientemente que el resto, por el tema de su orden. O sea, todos se curan, pero él se cura mucho más. Uno de estos pisa a Renan y Renarin dice, buenas tardes, estoy que flipas. Entonces, pues esta es la imagen de Ari. Está guapísima. Está usando, por cierto, está usando una espada muy especial. Esta espada es muy importante, esta espada viene del libro El aliento de los dioses. Y es una espada que no es una espada esquirlada, es una espada que habla. Es una espada que. Eh, habla y quiere destruir el mal. Siempre te dice: Sácame, úsame, úsame, por favor, úsame. Pero si la sacas, empieza a absorber. Absorbe investidura, básicamente. O sea, es capaz de absorber magia. En temas de Lore, juraría que los sabios del aliento de los dioses eh, fueron a Roshar en algún momento de la historia pasada, vieron espadas esquirladas, vieron a los radiantes y dijeron: Qué guapas esas espadas. Vamos a volver a nuestro mundo y vamos a usar nuestra investidura para hacer una espada como esta. Y la espada que sacaron fue. Sangre nocturna. Creo que sí, porque en el aliento dejan caer algo de que han ido a investigar. Y esta espada es, por ahí. según Brandon Sanderson, una de, uno de los objetos más poderosos de la existencia. Dentro del Cosmere es un objeto de lo más poderoso que existe. Según Sanderson. Esa espada es un tema, vaya. Pero bueno, esta imagen de Ari... Eh, la forjó la mujer de Basher, ¿no? La forjó la mujer de Basher. Basher, por cierto, que es del Aliento de los Dioses. Está en Roshar. Es, es el entrenador de Renarin y de Adolin, ese pavo. Naelho. Nael, a él. sí. está él, él. él. Y te das cuenta de que es él porque siempre habla en colores. Hace como referencias a colores y cosas así. Entonces, no, no es un spoiler del cuarto. O sea, que, que, que es él, nadie te lo dice. sabes desde el primero. Desde el primero, si tú sabes quién es, sabes que es él. Porque habla, habla con colores y habla. De hecho, habla. Hay un capítulo hay un momento que está como tumbado en la cama y habla consigo mismo y dice cosas y dices, vale, ok. Es verdad que si eras tonto en el cuarto te lo dicen en la cara. Sí, en el cuarto dicen, bueno, no se pero. ¿Conoces el, el... el aliento <laughs> de los dioses? Te lo has leído. Por, por si cierto. no habías caído en el cuarto te lo, te lo dicen, sí. tal cual. Sí. Prácticamente. El pero vamos, vamos, desde el primer libro ya se sabía que era él. Y celeste, y, y celeste es Vivena. Y Celeste es Vivena. Su nombre es un color. Empecemos ya por el principio. Su espada también es diferente. La espada de Celeste. Es una espada también diferente. Que también cuando ataca, como que te quita el color. Rollo, como que. Eso, eso parece que fue el segundo C intento. Sí, como que después ellos forjaron esta espada de es, la de Vivena. Sí, que es, parece como una sangre una sangre nocturna más contenida, rollo. No nos vamos a pasar esta vez porque nos pasamos muy de pasarnos. Y esta es una espada esquilada más contenida, porque parece una espada, espada esquilada pero no la puede hacer desaparecer, por ejemplo. No se sabe qué pasó entre Baser y Vivena. Me imagino que en el aliento dos. Solo sabemos que claro. va detrás de él. De hecho, Viven. A, bueno, Celeste o Azure, en inglés se llama Azure, pero bueno, Celeste está buscándole. Siempre dice que está buscándole y va detrás suya porque quiere recuperar la espada y no sé qué. Están como, siempre están como separados. Como que siempre que los ves hay distancia entre ellos. Y sí, hablan de que me... no sabemos. Didi. Me encanta una escena en palabras radiantes cuando están en Sadesmar uh -huh. que está, se pone. Estaban como muy nerviosos y entonces se ponen a hacer una cata. ¿Tú te acuerdas? se pone a Dolin a hacer una cata y entonces caladín ¿Sí? le sigue uh -huh. porque claro, a caladín también le ha entrenado Zael. Uh -huh. y entonces llega Celeste y dice ¿cómo sabéis esa cata? Ah. y entonces le dice, no, nos la ha enseñado mi maestro dice, sí, mi maestro también me enseñó esa cata uh -huh. y ahí tienes referencia total de que el maestro de los tres es el mismo y es base va a ser está es... muy guay esa escena, en la, en la relectura es súper chula esa escena Basher, ya te digo, es, es uno de los sabios de. Es un ser súper antiguo también, altísimamente investido. O sea, tiene muchísima investidura dentro, no sé cuántos miles de alientos, pero bueno, los alientos es un, el sistema de magia de su planeta, pero es investidura al final. O sea, tiene tan. Un, un, en todo el cosmere, una persona que tenga mucha investidura pasa a ser una sombra cognitiva. O sea, pasa a ser ya como eso, es un ser altamente investido. Como alguien que ha sostenido una esquira y la ha soltado. Sin decir nadie en concreto. Entonces, eh, tiene muchos poderes este tío. Técnicamente no envejece, por ejemplo, ya, ni nada. O sea, es, técnicamente es inmortal por edad y cosas así. Y eh, sí, porque es de los primeros, es de. Sí. De los primeros retornados de estos. A ver, otra imagen que esta sería de juramentada. El autor es Hazatayo eh, J A Z A T A L L O. Esta escena es escenón de Renarin casi siendo matado por Hasna. Esta escena es brutal. Esta escena, yo pensaba que lo mataba, ¿eh? Yo esta representación de Hasna abrazando a... Abrazando a su primo, pequeño, ¿no? Y yo creo que el... esta es de mis favoritas. De y de fondo, la he escena con los cristales que está viendo Renarin. Renarin tiene... Es un... Es un... esto, un Truth, truth Watcher, ¿cómo se dice? Un... Vigilante de la verdad. Vigilante de la verdad. Me gustan mucho los nombres en español, son como muy castizos. Es que no sé. Bueno, menos el denominador de es del es, otro. Es muy Es, muy, es muy raro, ¿eh? No, pero el Scholar, es que claro. En, y aún así está guapo, es que es muy difícil. Sí. Los pero en inglés mola nombres... mucho. Ya, por no, eso no. O sea... es una palabrita. Pero coño, tiene como mucha. En español tienen como potencia. Es como. No sé, sí. como que son castizos, es como juramentada. Es que suena a. a que es de Castilla-La Mancha, Balinar. No sé, suena a. Está guapo, no sé. Suenan poderosos. Pero bueno, eh, es un, es un watcher de estos diferente, porque tú no lo sabes todavía. Pero su spren es raro. Como que brilla en rojo y no sé qué. Porque es un spren que ha sido corrompido por odio. Sí, en en esto sale en ¿no? juramentada, ¿no? Sí, sí, sí esto, te juramenta, esto es el final de juramentada. Sí. Entonces además, es capaz de ver el futuro. Renarin se lo dice: venías a matarme. Y esto es lo que está viendo Renarin. Renarin, cuando ve el futuro. Está viendo como unos cristales que salen del suelo. Los que habéis visto Naruto, referencia. En Naruto, en uno de los primeros arcos, hay un personaje que es una chica que tiene un poder de sangre y genera cristales. Pues esos cristales. Y en esos cristales, Renarin ve eh, eh, posibles futuros. Importante con el tema de ver el futuro en estos libros, porque son caminos. Pues chico, lo siento muchísimo. Perdón, no me acordaba. Haku, eh, un abrazo. Eh, creo que está muerto, no me acuerdo. Pero eh, Renarin ve posibles futuros. Posibles. Y cuando Hasna se acerca, va a matarle. Porque Hasna piensa que está trabajando para Odium. Dice, coño, esto, su spren está corrupto. ¿Qué coño pasa? Y Hasna decide no hacerlo. Suelta la espada y le da un abrazo a su primo diciendo, coño, eres más que... O sea, no eres solo esto, no eres solo malo. Y Renarin está en el suelo llorando, rollo. Me va me a matar. O sea, no, no se está ni defendiendo. Entonces, es una escena muy guay, la verdad. ¿Es desprende Odium o es desprende el desecho? Creo que es un spren. No es un spren de Odium, es el spren de su este orden. Es sí, pero creo que es un spren de su orden que ha sido corrompido por Janat. Eh, el tema de por los desechos. Desecho. Es que el tema de los desechos me recuerda a eh, los de la rueda del tiempo. Me recuerda a los. ¿Sabe lo que te decir, no? Es un tema que a mí no me gusta. Sí. No me gusta mucho, porque el tema de los desechos, de momento, me recuerda a los renegados, sí. Es como que hablan de ellos. Salen muchos sus nombres y no está nada claro. Es como que de repente, tú estás leyendo los libros estos y de repente dicen, es Janet, es un desecho y tú a ver... ¿a qué te sí, refieres? son cosas como que no, que no había contexto. De no hay contexto, sí, es como... Entonces, que de... cuando aparecen, tú dices... ¿Qué coños son? Cuando llega Yasna, creo que es un juramentada, ¿verdad? Cuando baja por la torre tal y encuentra al primer sí, desecho. El de la torre. Y ya de... es un... Claro, los desechos y tú... Pues sí. vale. Por lo que yo entiendo, porque cada desecho es como que tiene... Que por cierto, es que desecho en español, desechar, tiene como... Parece como tirar, pero es físicamente algo que estaba hecho y ha ido hacia atrás. O sea, es deshacer. Pero ¿cómo lo traduces? Porque en inglés es unmade. Entonces, en inglés tiene como un sentido diferente. En español, desechar es que parece que lo han tirado a la basura. Sí. Pero es el sentido de algo que estaba hecho, ahora está... No hecho. No hecho. Porque en teoría son sprints poderosos. En algún momento fueron corrompidos por Odium. Esa es la, eso es lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, cuidado. Es que en mi cabeza al principio yo leía deshecho. No sé, es como. Es muy raro cómo te lo meten de golpe. Y hay un montón, y cada uno tiene unos poderes rarísimos. Hay uno que en teoría está enlazado con todo el mundo de Roshar. Hay uno que. Es que es muy raro. El de la torre está ahí en la torre, como. El que está ahí abajo, donde, donde va Shalan, en el tercer libro. Creo que es en el tercero. Entonces es muy raro el de la emoción el que hace que los que los Ale, que los Alephi peleen hasta volverse locos es como un humo rojo que está por ahí y, y ese te pone... sí que me gustó porque ese sí que está desde el primer libro Sí, ese al menos como que te lo dejan traer ¿no? ese dices, vale, esto era esto que desde el primero es verdad que cuando tú ves un capítulo desde el punto de vista de Adolino de Dalina en el primero, pero hay veces que, que se les va la pinza. Sí, como que empiezan a como que empiezan a pelear y, a la emoción, y y, sí, y tú sí. sabes lo que es la emoción, porque te lo han dicho varias veces y tal. Entonces, ese sí me pareció que estaba muy bien. Sí, pero el del festejo, cuando de repente van a la puta fiesta y la peña está a por ahí capítulo. y comiendo por ahí en las mesas y todo el mundo se está dejando llevar por por como sus instintos más primigenios, una orgía y de y no sé y yo qué está qué está ocurriendo yo ve yo qué está pasando es muy raro o sea a mí de momento como están hecho el tema de los desechos a mí de momento no me gusta porque no no tienes nada de contexto es muy raro son ultra poderosos del filo al final también es un desecho no Uf, no sé ni de qué no, no ni me acuerdo al final no es cuando pelea contra el Nale lo de sí, antes, No, es un sí, insomnio, el... es un insomnio. Es, un... es que yo me lío entre esos dos. Vale, no, los insomnes son una de las dos razas de Aimia, que están los de la piel azul, ¿no? Y los otros, que son los insomnes que son pers... no, personas, no. Son como seres que están hechos de. escarabajitos sí, sí. esos. Pues yo me lío tipos. con esos y con mm. los desechos. Ah, pues no. Creo. De creblinos, ¿no? Son como una mente colmena, no sé, muy raro. El tema de los insomnes. Hablaremos de ello más en, en Esquirla del Amanecer. Lean sí. para la semana que viene. Eh, pero pues eso, yo en te... mi cabeza los insomnes también eran desechos. A ah, ver. no, no, no. Los desechos es una raza, ¿no? Es una raza de ahí mía, juraría. Los azules son natanos. Oye, igual me estoy confundiendo yo también, eh. Es que, a ver, gente, que me leí estos libros cuando. en su momento. Sí, salen <laughs> en Esquirla, pero Esquirla el domingo que viene. De momento, Skirla no. Esquirla, de momento nada, sí. Si son las dos razas, o oh, pues soy ellos. Vale, pero son todos uno, quiero decir, ¿no? No, no, no. Los, los insomnios. No, no colmena, no. no, es mente no, colmena. Me... no. Cada, cada, cada insomne es una colmena en sí misma. Vale. ¿no? Y luego pueden hablar entre ellos como con vibrando, no sé qué mierdas. ¿Algo así puede ser? Bueno, que lo veremos en Esquirla. No he dicho lean. nada, no he dicho nada. Lean, Lean. Que no me acuerdo. No me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, ¿eh? O sea. Lean Esquirla, amigos. Eh... Palabra radiante, rápido. <laughs> Palabras radiantes, ya estamos en el. Es que se nos va. Ya estamos en las llanuras quebradas. En este libro sí que hay una cosa que me gusta mucho y que pasó. Lo siento, no puedo evitarlo. Pasó la rueda del tiempo en el libro 4, más o menos, que es la expansión. Que de repente nos han hecho el setup y en... aquí, aquí lo hace muy bien Brandon, que lo hace en el segundo puto libro, no en el cuarto. Robert, amigo. Y hay una expansión de repente y como que ya tienes el. Ya tienes. El... Lo tienes todo listo y en el segundo de repente hay mucha más info. De repente. Como que sientes que el mundo se expande muchísimo y aprendes mucho más. Es el libro, si, si no ha cambiado la cosa, Palabras Radiantes, es el libro mejor valorado de Goodreads del mundo. O sea, de, no de fantasía. Es el libro con mayor nota media de la historia de Goodreads. Con, no sé, con 8.000 valoraciones y tiene la mayor nota media. Es una fumada. Es un librazo. El momento pasillo de Caladín. Yo recuerdo llorar como un niño pequeño. Es una locura. Entonces, eh, cuenta de Salan su arco, su, su, su pasado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Salan en este libro? A ver, eh, el pasado de Shalan. Shalan, eh, hasta el final del libro no ves el final del pasado, pero básicamente es que ella de pequeña, lo, yo lo que recuerdo es que la madre de Salan estaba un poco para allá de la cabeza, uh -huh. ¿verdad? Y entonces como que eh, la, los trataba muy mal y tal y no sé qué. Y Salan Empieza a... Eh, a tener poderes. Eso la madre se da cuenta, ¿verdad? De que Salan empieza... No sé cómo se ve el asunto. No sé cómo se ve, pero la madre algo sabe... Porque la quiere matar, básicamente. La madre empieza a notar cosas raras. Y... Empieza a notar cosas raras sí. de la hija. Y como también es muy religiosa y tal y no sé qué, se le va la pinza. Uh -huh. y, y además se echó un novio, es verdad, un amante, que también era de todo esto, e intenta matar a Salan. Entonces, al final básicamente la mentira que Salan se está contando a sí misma es que su padre mató a su madre y la verdad es que la mató Salan la verdad ¿Vale? que tiene que aceptar ella misma que tiene que decirse a sí misma y decir esto es lo que pasó, es, yo maté a, a mi madre, madre. Uh -huh. con, ella está obsesionada con una cosa en la caja fuerte con una, coja, una, casa, una cosa que le quitan y está en la caja fuerte y al final ella eh, pues eso, lo que tiene que reconocer es que ella mató a su madre, luego está el Aran por ahí de por medio que es el hermano de Salan que era portador de Esquirlada que se pelea con los padres y se va, de hecho le desheredan, pero con Salan se llevaba muy bien. Y ella lo pasa muy mal cuando el hermano se va, y el padre lo que hace es ocultar que Salan ha matado a la madre, entonces todo el mundo piensa que le ha matado él por el amante. Y entonces al padre también se empieza a desquiciar, empieza a tratar mal al servicio, empieza a tratar mal a los hermanos, y al final creo que iba a matar a uno de los hermanos y Salan lo envenena con vino. Salan también mató a su padre. Y le, y le pone el collar y aprieta, ¿no? Y con le can... pone el collar y, le, y, y le, canta... le termina de ahogar. Y le canta la canción y todo el rollo. Es un es tema. Que es, muy ¿eh? o sea, es, es muy heavy. Es muy heavy de Salan. Es, es un tema, ¿eh? Y uno de sus hermanos es un psicópata, que siempre que sí, sale. El está, mayor. Está matando bichos y no rollo y que. Está, y sí, y está sí, sí. Está como desollando bichos y está obsesionado con sus perros y con las peleas de perros. Uh -huh. O sea, bastante sí. bien está Salan, <laughs> teniendo en cuenta la situación. Entonces, estas cosas. Y luego el otro era. era... Bebedor y que apostaba mucho, ¿verdad? Sí. Tenía otro hermano que también. Que por cierto, uno de los capítulos estos de Shalan, de su pasado y tal, aparece alguien que va a ver a su padre y ese tío es un nacido de la bruma. O es un brumoso porque toma metales y te lo dejan, te lo dicen directamente. Ah, y hay un capítulo también en Palabra Radiantes donde aparece Hoyt y Hoyt usa. Conoce a Hoyt de pequeña. Conoce a Hoyt de pequeña y. Hoyt, no, no es Hoyt. No, 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 no. no, no, no. Hoyt aparece en una, en, cuando eran pequeños y Hoyt usa alomancia emocional con ella. Pero hay otro momento en el que va alguien a la casa de ellos y ese no era Hoyt en teoría. Es el mismo disfrazado, puede ser, Hoyt le gusta disfrazarse. Pero que usa alomancia emocional está confirmado. Bueno, Hoyt es un nacido de la bruma, también se sabe. Y está usando alomancia como para intentar llevarla hacia donde la tiene que llevar, ¿no? Como que ya desde pequeña... Que por cierto es curioso... Bueno, no. Nada. Eh, iba a decir otra cosa, pero no lo digo. No. Eh, eh, eso, que eh, estos traumas son tan fuertes y el hecho de que en su orden tenga que aceptar verdades tan fuertes, en su caso, que esto creo que no es de todos los de su orden, a ella la ha fracturado y ha creado personalidades múltiples en su cabeza. O sea, igual que Caladín está deprimido, pues Shalan tiene personalidad múltiple. Y tenemos a Shalan, tenemos a Velo y tenemos a Radiante. Que son como versiones de sí misma y ella cambia físicamente en el sentido de que se pone incluso luz por encima y se... físicamente son diferentes. Creo que canónicamente. No me acuerdo. Creo que Radiante es hetero, Sharon es B y Velo no me acuerdo. O Velo no, es vel B. Ve Creo que Velo es B. No me acuerdo. pero un Creo tema que es esto. Velo. Un tema. Esto es un bueno, poco... a Velo le gusta Kaladin a Nos Belo, da igual que sea velo quiere pillar a Caladín y ponerlo del poquísimo revés, Velo sí. está coladita. Y Caladín y rara, a, Radiante eh. le a Radiante le gusta a A Radiante le gusta a Y Shalan está un poco que le gusta a Adolín. Está dividida. Pero, pero a ver. Hubo, hubo mucho rollo en el fandom con el rollo de Caladín y Shalan. Y hay un Yo momento... me enfadé mucho, pero luego me releí palabras y juramentada y debo decir. Que lo enti entiendo por dónde van. Yo también, eh. Pero hay un momento, creo que es el segundo, cuando salen de los abismos y demás, creo que Kaladin como que la mira y dice algo, como un rollo súper como es. Dice hay una un frase. momento en Sadismar donde vemos a Kaladin luchando contra algo. Y Adolin ve a, a Salan Mirarle. mirando embobada a Kaladin. Y entonces Adolin dice Es que tal como le está mirando. Pero igual estaba en la cabeza de. Porque luego. Igual estaba en la Eso es en el tercero. Eh, y luego, ¿no? luego no Luego no, no hay ni, un, ni una intención Ni nada, pero hay un momento es que, además, Así que es verdad el... que en juramentaba al final Hay un momento que está ella con las tres Y entonces Velo quiere irse con Kaladin Y Radiante se quiere ir con Adolin ¿Sabes? Y estaba a punto de mandar a tomar por culo a Adolin Y de pirarse a buscar a Kaladin Y es, y es, ya, es Alan la que dice No, Adolin Y elige Y de hecho también vemos en uno de los primeros capítulos del primer y segundo libro, vemos también que Shalan se fija mucho en Hasna, que estos detalles si lo vuelves a leer, cuando aparece Hasna, Shalan la describe rollo como lo haría alguien a quien le gustan las chicas, no sé, dice, oh, es muy voluptuosa y qué, qué, qué pecho tiene no sé qué, que la primera vez igual te lo lees así rápido y no te das cuenta, pero que la está describiendo como hostia, vaya pava, o sea, no es un rollo que tía guay, que lista, no sé qué, no, no, dice no veas, esta mujer, y canónicamente se sabe, o sea, es Vi y y sin más. Y de hecho Hasna, creo que es Hasna que le dice, ¿y te quieres casar con un hombre? Rollo como que a Hasna le sorprende. Es como, ¿qué te pasa a ti? Bueno. Pero sí que hay un capítulo que, que Kaladin... Es que hay un momento que Kaladin ve a Shalan y como que se pone a sonreír y creo que, creo que el Sil le dice algo. <coughs> creo que sí le dice... Sí, hombre, es que Sil está intentando emparejarlos todo el libro. Todo Palabras Radiantes. Sí. Sil está intentando ser Celestina. Sí, sí, es como... A ver... ¿qué, Entonces, ¿qué claro, bien? yo pues me lo creí. Yo también quería. Sí, no sé. Pero y bueno. también es como... En parte es un poco de, joder, por favor, que Kaladin sea feliz, tío. Es un sí. poco eso. No, y también, a, mí, ¿no? a mí me pegan un montón. Sí, a mí también. Pero ¿eh? es verdad que luego digo depresión más trastorno múltiple a lo mejor no es la mejor combinación. A sí, lo a mejor a Salas lo que le viene bien es un Adolin que tiene sus cosas pero que al menos está estable. Entonces luego, o sea, bajas a la realidad y dices, a ver... Sí, a eh. lo mejor sí. Sí, no sé. Pero... <coughs> Hay, hay momentazos en este libro, pero sí, vemos a. Shalan llega a las llanuras quebradas y tiene el rollo con Kaladin nada más llegar con el tema de las botas. Es que nada más llegar, están como medio tonteando. Como que se. No me mires. Tú eres un ojos claros, cállate. Yo soy de la Guardia Real. No sé qué, dame tu botas. Le quita las botas a Kaladin y no sé qué mierdas más. Como que están como. como jugueteando un poquito, ¿no? Como que están. Luego eso pasa. Claro, también ahí Shalan no conoce a Adolin todavía. Correcto. Correcto, correcto. Entonces. Es como una posibilidad que está ahí, pero desaparece completamente. O sea, no… Pero hubo mucho… Lo que sí que me gusta mucho… Sí. Ah, no. No, es de ritmo. Nada. <laughs> es que hay muchas cosas. Yo también tengo cosas en la cabeza que digo no las puedo decir o no me quiero bueno, arriesgar que, a decir. que hay buen rollo entre los tres, lo único que quiero decir. Sí, que, al, al final es verdad que, que ya en juramentada, que... juramentada lo ves, eh, Que hay como buen rollete. Que no... Y que cada deniado empiezan a caerse súper bien, aunque intentan ser sunderes el uno como el otro, pero no. Hay un rollo de… de, 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 de besties. Porque el momentazo. Hay varios momentos, pero en el segundo libro hay momentazo de tirarse a salvarle. Cuando. Porque hay todo un plot sobre conseguir esquirlas por parte de Dalinar y Adolín. entonces Adolin empieza a retar a los otros a la pelea. Y entonces ahí hay un plan. Es... Ese capítulo es... es Jesucristo. Muy guay. Donde Adolin sale a pelear. Iba... Él pensaba que iba a pelear en un 2 contra uno, que ya es una putada, pero bueno. Y cuando sale son 4 contra uno. Y ahí es como, tío, le van a matar. O sea, esto no es una puta broma. De hecho, Dalinar quiere decir que paren y no, no le dejan parar. Dalinar se levanta y le pide al resto, oye, ¿estáis viendo lo que le hacen a mi hijo? Tío, es un alto príncipe. O sea, ¿qué, qué cojones? Nadie sale a defenderle. ¿Y quién baja? Kaladin. Baja Kaladin con toda su... Darin. Y Renarin. <laughs> sale Renarin. De hecho, sale Renarin. Que el tío no puede hacer una mierda, pero bueno, sale el tío a defender a su hermano con armadura y espada, que la espada no puede ni usarla porque tú en ese momento no lo sabes. Pero esa espada es una espada de las antiguas. Es una espada esquirrada, pero es una espada muerta, ¿no? Y como que le, le escucha gritos en su cabeza y tal, porque ya es un radiante, lo que tú no lo sabes todavía algún lector. Entonces, no puede pelear bien. Y Karadin, con toda su pedazo de polla depresiva, sale el cabrón y dice, si me pasa algo, lo dice a la niña, si me pasa algo, cuide de mis hombres. Y dice, esta, esta frase en inglés mola más, porque dice, el honor ha muerto, pero veré lo que puedo hacer que en inglés mola más porque no, es el, no, se hace, no se usa el el delante, ¿no? Entonces, tiene sentido porque es honor como cosa y como, como es, y como esquirla tú también sabes que es verdad. Y ese momento en el que dice el honor ha muerto, pero veré lo que puedo hacer y salta es como... Gracias. Por cierto, creo que es en el primer libro o en el segundo, que a Caladín le llaman hijo de Tanabast. Que Tanabast es el nombre... Creo que es el padre de Tormenta que le dice a Caladín hijo de Tanabast. Es al único que le llama así. Tanabast es el nombre... De la persona que tiene la esquirla de honor, que la absorbió. Entonces, curioso detalle, no se sabe nada de esto, yo os lo digo simplemente como detalle: le llama hijo de Tanavast. No, a todos le llama hijo de honor, pero a él le llama hijo de Tanavast. Y Tanavast es la persona que tenía en su poder la esquirla de honor y ahora ya no existe porque Honor ha muerto. Simplemente como detalle. Pero ese momentazo de la pelea. Y, a, y Kaladin ah, está, está usando sus poderes, pero sin que se note mucho, como que intenta que sí. no se note mucho y se rompe las piernas y se las recupera. Y coge un casco y se lo pone en la mano, por ejemplo. Buah. ¿Y qué hace cuando gana Kaladin? Pues destruye todo lo que estaban construyendo Dalinar y Adolin con este reto, que era retar a Sadeas, para recuperar juramentada, ¿no? Y para quitarle poder a Sadeas. Y entonces coge Kaladin, se le hinchan los cojones y dicen reto a Maram. Y le meten en la cárcel. Que para que la gente lo entienda, literalmente, un ojos oscuros que es, hasta hace dos días era un esclavo, está retando... retando a un alto príncipe de la... De... Está diciendo que le, le ret, o sea, Y todo el mundo se queda loco. Y si no le matan instantáneamente a Kaladin es porque Dal Dalinar y Adolin se meten por en medio hasta el punto que Adolin va a la cárcel con él. Que luego lo sabes cuando sale de la cárcel. Que esto no ayuda a que Kaladin... Eh, se le quite su ultrarracismo por los ojos claros, porque cuando está en la cárcel está pensando, te lo dije, sí, lo ves, son todos iguales, no puedo confiar en ellos, son una mierda tal. Y cuando sale y ve a Adolín... Que Adolín también estaba ahí. Míralo, es mi mejor amigo. Y además el Adolín siempre llama el chico de los puentes, rollo, ¿El chico de los puentes, ven aquí, no sé qué. Es momentazo, es momentazo, ¿eh? Bueno, a todo esto se está tramando un plot de matar al rey, que lo está tramando el pesado de Moas. Moash es un tema. Sí, Moash quiere matar a Elocar porque Elocar es el que dio la orden que al final provocó que se fuera su alguien. Su familia que no sé, se muriera. Que su, ¿no? su, su familia se murió y al final es culpa de Elocar. Y ahora, como ellos están en la protección del rey, están muy cerca del rey y pueden matarle. Entonces, Elok o sea, Moash quiere matar a Elocar. Y aquí, Caladín tiene sentimientos encontrados por eso, porque él odia mucho a los ojos claros. Sabe que Elocar se merece un castigo porque, joder, lo que ha hecho está muy mal y nadie va a castigarle nunca porque es el puto rey y es un ojos claros. Y Caladín está luchando mucho con sus propios ideales de protección. Y eso lleva a la ruptura del vínculo con Seal y a la muerte de Seal. Literal, o sea, cier hasta cierto momento, o sea, una vez que rompes el vínculo, se muere. Lo que pasa es que no, no estaban en el suficiente rango de ideal como para que se muriera como pasó en la antigüedad, pero se va, o sea, desaparece. Cadin deja de ser... Es lo un típico que se, que se va transformando en Ventospren, ¿no? Ella dice sí, que... Va perdiendo, como que se le olvidan cosas y va hasta que desaparece entonces Kaladin cuando ya sabe que van a matar cuando ya se da cuenta hay un momento que está además está muy herido y no se puede curar porque ya no es radiante no tiene el vínculo se da cuenta de lo que tiene que hacer y va ha hecho una mierda y va a salvar a Elocar y es el momento del pasillo que se pone en medio de Elocar que o se está llevando a Elocar y por el pasillo ya aparece de frente Moash, que va con armadura y espada, que se la ha dado Caladín. ¡La dio él! Caladín le dio armadura y espada porque confiaba en Moash muchísimo. Y por ahí está el Graves, que es. Graves es el que ha convencido a, a Moash de hacer esto, porque esto forma parte del. Eh, del libro. Del. del libro de. Diagrama. ¿De? ¿No? ¿Del diagrama? Del diagrama, que no me salía. Es parte del diagrama, que tiene que morir el Ocar ahora. Eh. Y le ha convencido. Entonces, ese momento en el pasillo, Caladin eh, dice: Tengo que protegerle, no sé qué, no puedes hacer esto. Está sangrando Caladin en el suelo, no puede ni aguantarse de pie. Aparece Moas, armadura y espada esquirlada. Y de, de hecho, Moas le dice a Grey a Graves: O sea, no, mira cómo está, ¿no? Y Gray le dice: Tienes que hacerlo, tienes que matarlo. Y Moas se acerca, espada en mano, y va a matarlo. Y ahí Caladin escucha a Seal decir, di las palabras, tienes que es? di las palabras, Caladin. Y el padre tormenta es momentazo. ¿eh? El padre tormenta dice, lo prohíbo. No, lo prohíbo. Si te va a matar si lo dice. Y Seal se pone como con todo su toto y dice, no, no. Si las dice no me puedes retener aquí. O sea, si dice las putas palabras, tengo que ir. Y hace el tercer ideal. El primero fue de protección general. Protegeré a... Aquel... ¿Cómo era? Yo defenderé... ¿Cómo era? No me acuerdo ahora. Este, o sea, este es protegeré incluso a quien no quiero proteger o algo así es, ¿no? Yo protegeré incluso a los que… Incluso a los que odio. Yo, sí, yo protegeré incluso a los que odie siempre que sea lo justo. Y ahí él odia a elocar pero sabe que lo justo es protegerle, porque es lo que tenía que hacer y lo que, lo que, lo que prometió. Y ahí este momento es en el que, te, si no te has dado cuenta, te enteras ahora, porque Kaladin levanta la mano, sil toca su mano y aparece una espada esquirlada. Este momento es en el que te das cuenta que en el tercer ideal… Los Sprens en el mundo físico pasan a ser un metal de. O sea, un, un metal. Eh, de Dios. Pasan a ser. Sí. Un metal divino, igual que en, el, en el Scadriel, o sea, en Misborn hay metales de los dioses, pues aquí también. El metal divino de Roshar eh, no es tan abastium, es una mezcla de los dos, en teoría. O sea, el metal divino es, el, es de los dos. Las espadas están hechas de los dos, en teoría. Pero bueno, aquí es donde te das cuenta que los Sprens son las espadas radiantes antiguas. La suya, además te lo dicen, que la suya brillaba más. Como que su espada al lado de la de Moash era no tenía nada que ver. Que la espada de Es brilla muchísimo. Sí. Yo, pero en, en el abismo, ¿Mm? tú ves a Salan ya usarla. Si quieres fijarte. Ah, Porque sí, sí. Cuando, claro. ¿te acuerdas? ¿Sabes? Sí, sí. Hay Porque hay Salan ya daños. lo sabe. Pero ¿Lo pasa que se hace la loca. Pero cuando están en el abismo los dos, que se quedan encerrados y está lloviendo y se van a ahogar, que Salan clava para que puedan trepar en la pared y se meten en una cueva que está más alta para no ahogarse. Hacen la cueva, creo, creo que la hace cada haciendo el agujero. Le da la espada, le sí, da a patrón. Le da patrón, claro, claro. Pero tú en ese momento. Y le dice dónde te cuando te saca esta espada y ella... la la, la. Se uh -huh. hace la loca. Tú en ese momento yo, en la relectura sí lo ves, pero en ese momento tú dices, pues la salan tenía aquí una uh -huh. yo qué sé. Tú, y no lo y ves. cuidado, pero sí, dejémoslo ahí. <laughs> Cuidado para otras cosas. Pero Además, sí. dice, se saca la espada y la hace chiquitita, le hizo una daga. Uh -huh. Y luego caladín la hace lanza. Claro, caladín porque las espadas vivas, digamos, porque las espadas esquiladas actuales, que no son spreads, son espadas muertas, son espadas que los caballeros radiantes, cuando rompieron su juramento, se quedaron ahí. Y de momento se queda por ahí el tema, ese tampoco saber mucho. Pero las espadas vivas, digamos, pueden, ad pueden adquirir otras formas en función de lo que necesites. Luego y llegará aquí Kaladin, el lo la tenedor, efectivamente. Correcto, el tenedor esquirlado de danzante del filo, pues eso. Y es momentazo porque aquí Caladín realmente explota, absorbe todo. Además mola porque el está hecho polvo, entonces absorbe toda la luz del pasillo y se van apagando las luces, rollo pum 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 pum, pum se apagan todas, explota con luz, aparece en el suelo el glifo de los de un glifo de alas en hielo y explotan todas las, las ventanas todas se abren y aquí es cuando caladín dice los caballeros radiantes han regresado porque ahora ya está en tercer ideal ahora ya es un caballero radiante porque además cuando dices las palabras tienes un extra de energía siempre verdad sí. no es lo normal el cuando momento, las pronuncias ese momento sí porque te, es un muy poderoso. enlazas con el espiritual un segundo de hecho en juramentada cuando Dalinar hace su juramento y hace la perpendicularidad, pero bueno, cuando hace el juramento y enlaza con el espiritual, los heraldos, específicamente tal, de repente recupera la conciencia. Ese momento es tan poderoso que recupera Exacto. la conciencia incluso de los, de los heraldos. Pero sí, durante un breve momento, cuando haces el level up, es como que le peleas, pero al 200. Y ese es momentazo, Perdón, la verdad. Este momento yo creo que es el mejor del libro: de, 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 de palabras. De palabras. Sí, de ahí... Bueno, y cuando de ahí va. A las llanuras. De ahí se va a y las se llanuras. Cura. Seth está matando a Dalinar porque lo tira al aire y se va con él por el aire. Y aparece Kaladin, salva a Dalinar, sí, coge total. a Seth y lo tira para el cielo y le dice: Los cielos son. Vengo. A... No, te voy a matar, ¿no? Porque los cielos son míos, me pertenecen o no sé qué. Y tu madre de Dios, mátalo, por favor. Es un tema. O sea. Uf, y le revienta, ¿eh? Aquí vemos a Kaladin que gana a Seth. Le mata, de hecho, le mata. Seth muere, pero en el momento aparece. ¿Quién es? El Nale, eh, Nale, uno de los heraldos, Nale es uno de los heraldos, aparece y le junta el alma al cuerpo instantáneo, rollo que acaba de morir y antes de que el alma se vaya al más allá, la, con alguna clase de aparato como que le mezcla, le, le pega, le, le grapa el alma al cuerpo. Es como no te vas a ir todavía. Es un Fabrial raro, pero no se sabe, ¿no? Por poder podría ser un clavo hemalúrgico, vete tú a saber, ¿no? Entonces... El cielo y los vientos son míos, los reclamo como reclamo ahora tu vida. Es que eso es frase de protagonista, ¿eh? Si fuera alguno de vosotros o yo diría: que te meto dos hostias, tonto, calvo. Calvo, puto, ven aquí. Que te mato. Pero deja el viejo. va. Deja al viejo que es pana. Pero Caladín va con los apuntes y la frasecita preparada. Entonces, el momento, vaya. Eh, aquí es cuando aparece Caladín y, y Adolín dice: ¡Lo sabía! <laughs> sabía que tú no eras. Es verdad, normal. sí, 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 sí. Y Salan está buscando la puerta a Uriciru Uriciru es la ciudad legendaria de los radiantes y Salan cree que está por ahí. Bueno, Salan en su trama ha sido investigar cosas sin velo, eh, investigar a los sangre espectral uh -huh. y, y leer mucho. Y de eso, eh, Uriciru tiene que estar por aquí, no sé qué. Y, y al final ella se da cuenta de que tiene que estar en, en las llanuras quebradas. Uh -huh. Entonces cogen todos y se van para las llanuras porque la desolación está llegando se van casi todos los altos príncipes no se quedan un par se quedan un par y Y, vemos y que... todo el campamento se va eh, con una tormenta que aparece verdad aparece antes de encontrar uriciru creo la, que la invocan la, tor la tormenta la, invocan. La, la tormenta eterna la y hay eterna. un techo caladin y Seth pelean en el choque de las dos tormentas está la tormenta está periódica que pasa por roshar y choca contra la tormenta eterna esta nueva que aparece que caen rayos y estos rayos transforman a los parshendi en teoría no como que sí. los transforman en otra cosa súper rara porque aquí la tonta de Benly pues ha hecho cosas. Uh -huh. y, y además eso, los sprints, los honestos malos, están entrando y cambiando la forma de los oyentes. Muere Shonai. Muere Shonai. Eso es sí que no me lo esperaba también. Y se van a usar una puerta, usar una de las puertas estas mágicas, es como una zona como es una redonda, que se activa con una espada esquirlada y luz tormentosa y si la giras te lleva a la mítica, porque no se sabía de dónde estaba, de ciudad de Uriciru. A mí que me maten, pero que ese lugar sea tan grande y nadie sepa dónde está, es como chico. O sea, no es que esté en un plano diferente. Está en el mundo, está en unas montañas. Y es enorme. ¿Cómo es que nadie me sabe imagino dónde que está? A lo, que a lo mejor es que está tan en alto que desde abajo no se puede ver de ninguna forma, ¿no? O sea, o sea, desde abajo con... Que sí, sí, los, no, los, no, no. los radiantes llegaba, llegaban volando. Está muy alto, pero han pasado 4.500 años y a la gente... ¿Tú sabes lo que le gusta escalar a la gente? Eso quiere decir? Algún, ah, bueno, da igual. La cosa es que es una ciudad que estaba por ahí oculta. Es la ciudad mítica, así, leyenda de, de los radiantes. Es, es una ciudad súper espectacular. Ah, que dicen entras, que por las tormentas eh, no se puede ir por esa zona. sí, es Brandon. Que Podría Brandon, ser. Hawk. Y es muy alta. Es una ciudad súper rara. Está hecha con semicírculos que se van haciendo cada vez más pequeños. Y la otra parte de la ciudad está cortada con las montañas. Y es un cristal enorme. Guapísima. O sea, revelas como ciudad es? La polla. Es la, es la hostia. Es como Hogwarts, pero para adultos. Y... Van ahí, así acaba el segundo libro, de hecho. A, a, acaban yendo todos a. Acaba así, ¿verdad? Van para allá. Y, ah, bueno, y Adolin mata a Sadeas. Acaba, acaba estando por allí y Adolin matando a Sadeas y tirando juramentada por la ventana, así sí, en sí, plan. Sí. Toma por, por culo, juramentada, que le den. No me, me da igual. Y como las espadas esquirladas se hunden hasta el pomo, pues, Ale. Ahí está. Ah, y aparece Hasna, que el, el libro te ha hecho creer que. Que está muerta Exacto. por algún motivo, pero no está muerta y lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Porque va en un barco con Shalan. Claro, y... el epílogo es eh, que Hoyt va a buscarla. Uh -huh. Hasna está viva, cosa que todo el mundo sabía, porque eh, está más claro que el agua, pero bueno. Eh... Hoyt siempre está. El epílogo siempre es. Siempre sí, es Hoyt es, eh... es muy cochero, es muy. recojo a la gente de donde necesita salir. De un hecho, creo así. que es eso, ¿no? Que siempre está donde se le necesita o algo así. Sí. Es como. Eso se lo dice a Salan en, en juramentada. Cuando se encuentran en en Alezcar ¿no? En la ciudad. Sí. Que le cuenta un montón de historias a Salan y tal. A, le dice algo como de yo, yo siempre estoy donde me necesitan, pero no sé ¿Por eh, qué? No. cuándo va a ser. No, o sé creo no, que no sé por qué me necesitan, estoy porque sé sí. que me necesitan Estoy pero aquí no sé por qué. en la ciudad porque sé que me necesitan en Alezcar, pero no sé por qué. Eh. Y, bueno, y Joy tiene investidura de... Vete tú a saber cuántos sitios. De todo. O sea, tiene almas, tiene es un... Es nacido, es nacido de la bruma completo. De hecho... No, sí, es nacido de la bruma completo, ¿verdad? O sea, no es... es no, solo, se, tra se tragó la pastilla, ¿no? Le da buscar... ¿no? Claro. O sea, se es, hizo, sí, es nacido claro. de la bruma, pero no es... Eh no es un no es... Vale. Eh, sí ya sé lo que me estás diciendo vale vale es que digo igual es como el no es feruquímico vale 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 digo no <laughs> vean no es muy poderoso claro porque feruquímico no te puedes hacer no de ninguna manera no, es tienes genético, que hacerlo ¿no? sí o sí sí creo que sí no es tu que imagínate bueno da igual la que tiene muchos poderes y eh... Dalinar ha seguido con sus visiones que esta vez sí, de repente él tiene visiones y, diga, cada, sí. y cada vez las entiende más. Y está viendo que de repente aparecen números por ahí, que es una cuenta atrás. Que una esto cuenta es Renarin. Es yo decía Renarine, que sí. se nos muere, pero era la desolación. Pero... Esto es Renarin que está empezando a experimentar con sus poderes de ver el futuro porque su espejo está corrupto y no entiende qué pasa. Y entonces él sí que va apuntando estas cosas, pero tú no sabes que es él hasta no sé cuándo. No me acuerdo. Yo creo que no se sabe hasta juramentada. ¿Hm? Puede ser. Y eh, ya, de hecho, creo que por ahí acaba. Bueno, y acaba que. Acaba. Que la tormenta eterna ha llegado. Ha empezado la desolación. Salan habla ¿no? con la sangre espectral, ¿no? Acaba que, que le dicen como que tienen alguna misión para ella o algo sí, así. Sí, como que quieren saber de. de ella o algo así. Como que sí, que está por ahí metido. Y empieza... Bueno, es que hay muchas más cosas, pero en general, es que no podemos tampoco... porque es que si no han podemos... quedado un libro. Es que nos hemos venido muy arriba pensando que tres libros nos iban sí. a dar por directo. Y... Eh, juramentada. Este libro narra los acontecimientos... O sea, el pasado es el pasado de Dalinar. Para mí son mis flashbacks favoritos. Porque son... Una locura. O sea, los flashbacks de Dalinar. Y ves un Dalinar joven. Y ves un Dalinar en su momento más exagerado con su hermano, cómo conquistaron a Lezcar, cómo Gavilar se hizo rey. Y ves un Dalinar completamente loco, perdido, desatadísimo. Sí. Porque además en los dos primeros libros, ahora porque ya lo sabemos, pero sí que te dicen que el pasado de Dalinar, que era como el de espina negra, que era muy sanguinario, que le daba un poco la bebida, pero hasta este libro no ves realmente el cambio. Sí, sí. O sea... Es que es loco perdido. Es una locura. Sí, sí. O sea, va por ahí matando a todo Dios. Le suda los cojones. Está súper loco. Super... Sí. Es que está alcohólico. Aquí, aquí ves cómo se deja llevar por la emoción muchísimo. O sea, como completamente le domina en combate. Que, que hasta el punto de que hay capítulos que describen como que pierde la conciencia, como que está peleando. De repente, sí, y, y de, de repente, repente han muerto hay... todos a su alrededor. Sí, de repente hay una pila de cadáveres y tú. Ok. Vemos cómo conoce a su mujer y todo el arco de este libro es su aceptación. O sea, es la acep este libro es el libro de Dalinar porque tiene que aceptar lo que hizo. Entonces el final, el famoso momento de la palmada del final y demás, y su juramento. Porque Tom Odium lo que intenta sí. es usar este pasado de Dalinar uh -huh. para que Dalinar se vuelva a su bando como al bando malo y como que les traicione, ¿no? Es como la idea que tiene Odium de decir... Odium quiere que sea su campeón que, que sea... Su sea camp que vuelva a la espina negra que, uh -huh. que hizo todas esas cosas Sí, porque puede usar de hecho, cuando le dice lo de no tendrás no tendrás mi dolor y demás, no la, no la tendrás a ella. la mujer se llama Evi. Porque Dalinar la mató. Dalinar mató a su mujer sin querer. Él no sabía que estaba matando a su mujer. Sí estaba aniquilando un pueblo entero. <laughs> ¿Qué quiero decir, no es un buen pana. ¿eh? El tío estaba quemando un pueblo entero, rázalas, Y en ese pueblo su mujer va a intentar arreglar la situación. Se escapa como para intentar hablar con ellos. Rollo, eh. Rendiros, por favor. Que es que mi marido está puto fatal de la cabeza y os va a matar. Y Dalinar dice. Ah, toma por culo. Y mata a todo el mundo de Razalas, incluida su mujer. Entonces, para quitarse esa, eso de la cabeza, para no lidiar con ello, eh, Dalinar, joven, bueno, en aquel momento, va a la misma Spren que fue Taravangian y le pide que por favor le haga olvidar a su mujer. Y le hace olvidar completamente a su mujer. O sea, olvida lo que hizo y olvida su nombre, su voz, su cara, todo. O sea, desaparece. Por eso escucha el ese raro. Eh, lo que bueno. le explica es que, o sea, que el, la parte mala, entre comillas, ya no solo que la olvide completamente, es que le va a ir haciendo recordar poco a poco para que pueda perdonarse a sí mismo. ¿no? Es como el arco de... Sí, de porque El estrato estaba que ella se lo iba a ir devolviendo. Hay una cosa aquí que es importante, que está. La espren está, que es un trozo de cultivación, como sería el padre Tormenta de Honor, y luego está cultivación, que es la, es que es la esquirla. Cultivación, trama cosas, dejémoslo ahí, no quiero entrar, pero cultivación, trama cosas y tramo cosas con Dalinar y como que también preparó todo esto. Realmente la que da el poder es cultivación. O sea, los puntos claro. marineros que van ahí a ver a la vigilante nocturna van y ao. pero Pero hay veces que va una persona y conservación sale. Entonces conservación, salió con no, Aravángel, cult salió con Dalinar. que me lio. ¿Qué Y salió con Liv. ¿Te imaginas? aparece ahí. <risa> Hola. <risa> Buenas tardes. <laughs> Era yo. Pero sí, eh, te da algo bueno y algo malo, y en ese caso, pues como que parece que cultivación lo prepara todo para que lo olvide y lo vaya recordando poco a poco. Imaginaos, porque cultivación le, mucha, le molan mucho las plantas. Pues como que pone una semilla en Darinar, como preparándole. Odium lo ha hecho también, lo ha preparado para que llegado el momento sea su, sea su elegido para liderar sus ejércitos. Y cultivación ha hecho lo mismo, ha dejado una semilla ahí para que crezca con el tiempo y si está preparado cuando llegue el momento, si ha pasado por todo lo que tiene que pasar, por leer el camino de los reyes, por aceptar ciertas cosas, cuando llegue el momento, que es ese momentazo del tercer libro, donde se cae al suelo y se pone a llorar y dice que no, no, no tendrán mi dolor, vaya. Y acepta que, y además lo dice, dice, tú estabas allí porque... Odium le dice, "No, fui yo", como que le quiere quitar peso, "Fui yo yo, 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 yo estaba yo, yo fue mi culpa." Y Dalinar dice que no, dice, "Yo yo di la orden, o sea, tú estabas ahí, es verdad, que estaba la emoción y tal, pero pude decidir y decidí matarlos y tengo que vivir con ello." Y el momento que esto no puede ser canónico, tiene que ser que se lo imagina Dalinar porque escucha a su mujer diciendo, "Te perdono." Y no puede ser, porque aunque tenga acceso al mundo espiritual, su mujer hace mucho tiempo que ha pasado al otro lado, o sea, no me imagino que es el Auto, perdona, como auto Aceptándose ya que... Porque aunque tiene acceso... No, no, ni, ni conexión ni hostias. No, es imposible que sea ella. Incluso los seres altamente investidos. No las, sombra, no las sombras cognitivas. Pero un radiante que se muera. O un nacido de la bruma que se muera. Está un momento en el plano espiritual y se va a tomar por el culo. Desaparece al más allá. O sea, no puede ser. Es, está muerta. Eso, eso es que se lo imagina él. Como perdón. Es el momento en el que se perdona completamente. Como que sabe cómo es su mujer y sabe que su mujer le perdonaría en ese perdonaría, momento. perdonaría, exacto. O sea, incluso el los legislador, quiero decir, gente, que no. Eh, que no. no Pero además, es bueno. que, quiero decir, nos lo he enseñado varias, en varias ocasiones cómo funciona. Sí, sí, sí. Y es momentazo porque no te lo esperas, yo no me lo esperaba para nada, ¿eh? Que sea, o sea, cuando de repente Daliner mueve la mano. Coge el reino cognitivo con una mano, el reino espiritual con otro y los. ¿Y rellena tirona? todas las esferas? Sí, porque lo que está haciendo es literalmente eh, una perpendicularidad. Está haciendo una. O sea, está juntando tanta. Tanta. Eh, ya no me sale la palabra. Venga, gente, la palabra que nunca me acuerdo, por favor. ¿Investidura? Investidura. Es que siempre <laughs> se me olvida, tío. Junta tanta investidura. La, la investidura funciona, y esto lo ha dicho Sanderson, como la gravedad. En, el, en el nuestro universo. O sea, cuando hay mucha, cuando hay mucha gravedad en un sitio, se distorsiona el espacio-tiempo. Por cuando hay mucha investidura en un sitio, se distorsiona el espacio-tiempo y se puede, se puede literalmente penetrar los tres reinos. Y se conectan físico, espiritual y cognitivo. Y eso es una perpendicularidad. Es un tubo, literalmente, de luz que une los tres reinos. Y. Eh, Dalinar hace una perpendicularidad. Es una cosa espectacular. Aquí hay momentazos. Claro, era... es que en, en ese momento llegan de Sadesmar Adolin, Caladin y Salan. Y sí. Aparece lift Sí. Los Heraldos. Aparecen los Heraldos, aparece Seth. Sí. Está Ash y eh, tal. Y Ash está pidiéndole perdón a tal. Rollo, oye, te dejamos. Y tal está. De puta madre. Han pasado 4.500 años. Genial. Así estaban preparados. Y de repente recobra un poco la cordura. Tal. y Dice, nos necesitan allí. Y se va para allá. Eh, vemos a Kaladin que iba a jurar el cuarto ideal y no puede. Por ejemplo, eso es un momentazo sí. del cuarto. También es que el, el ejército de Amaram, uh -huh. eh, Odium, lo controla y se vuelve contra ellos. Entonces, en mitad de la ciudad, de repente es donde tienen la guerra y pasa todo esto. Uh -huh. Pero es momentazo que ves a Kaladin que va, tiene que decir unas palabras que no puede decir, y él lo sabe y se cae al suelo y se pone a llorar. Y Sin le abraza por detrás. Y sabe que... Y de repente se activa la perpendicularidad. Y, y sí le dice, mira, esta vez no no vas no, no, esta, esta vez no es necesario que tú los salves. Pero yo esta vez te, te salvan a ti. Y va a decir... Eh, va a decir el cuarto... Lo va a decir. O sea, es que él va a decir el cuarto juramento. Pero no es como que no puede, no estaba preparado. Sí. Y sí le dice, oye, crack. Y Roca le salva. Le salva Roca. Teft hace el tercero. Aquí vemos también cosas importantes. Vemos como los ideales de los caberos radiantes en función de la orden. Pero vemos cómo el tercer ideal de Teft no es el mismo que el tercer ideal de Kaladin. El tercero de Kaladin fue protegeré incluso a los que odie, siempre que sea lo justo. Y el de Teft es lo mismo, protegeré incluso a los que odie, aunque el que más odie sea a mí mismo. Porque Teft lidia con la adicción. O sea, el problema de Teft, al igual que el de Kaladin es la depresión, y del otra es el, el, la personalidad múltiple. Teft tiene un problema con las drogas, básicamente. Hay una droga que es como un musgo que te pones en la mano y sale como te quema y no sé qué. Y Teft es literalmente drogadicto. Y cuando están atacando. De hecho, están, están atacando, creo, Urifiro y se esconde, como que no sabe qué hacer. Está escuchando gritos, tal. Y su spray le dice. Sí. Oye al spray. Y el que no, no. Sí, como sí. que no quiere. El no, no puedo, yo no, no valgo para esto, no sé qué. No. Y la spray le dice, crack, di las putas palabras. Y dice, el tercer ideal. Durísimo. Sí, porque le roban la chaqueta por su culpa. Porque ha vendido la chaqueta por, por droga para comprar dinero para droga. Y por esa chaqueta se consiguen infiltrar y robar la espada por su culpa. Y atacan. Es verdad, Roban eh, juramentada. Sí. Pero le vemos como eso, no sé. Lopen, es que Lopen ya me... Lopen me es, el, el, es el epílogo, ¿verdad? El de Lopen. Lopen, no me acuerdo. Sí, no es, es después, que está él por el campamento de los heridos, no sé qué, y él está ahí con, con una piedrecita de... Venga, <laughs> absórbela, absórbela. Ah, bueno, sí, no, que es... va diciendo que Lopen dice también... Creo que dice un ideal y el padre tormenta creo que dice... No, 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 o sea, como que no es que no me acuerdo. Como que están curándose también, están como en un sitio donde hay heridos y Lopen dice, yo quiero no sé qué. Y es que no me acuerdo. No me acuerdo cómo fue exactamente. Pero bueno. Y Hay luego Lo Sangre Nocturna feliz. O sea, Dalinar hace la perpendicularidad y sangre nocturna dice, esta es la mía. Joder, está ahí como. No me he visto yo en otra. De hecho, creo que se duerme me un rato y todo. Sí. Me encanta el momento de Leaf y Seth. Me parece súper guay. Cuando Leaf y... coge la espada. Y le empieza a absorber toda la luz. Y Liz y, y Dalinar también hablan un rato antes de que Dalinar coja el libro y vaya... A es genial. Y cuando eh, Dalinar envía las visiones y la Liz se cuela... Sí. Lift es un personaje curioso porque es un extra que está por ahí. Es el personaje principal de Danzante del Filo. Es un Danzante del Filo que es la orden que se quitan el rozamiento. <laughs> Pueden ir como patinando sobre sin tener rozamiento ninguno. O sea, técnicamente podrían ir a la velocidad de la luz porque no hay rozamiento. Y eh, la abrasión, sí. Y es. es también, esta persona también ha hecho algún pacto raro porque no envejece. Es como joven, pero tiene más años de los que debería y no envejece. Y también tiene una cosa muy rara que es que no absorbe luz tormentosa respirando como el resto, sino que convierte metabólicamente la comida en luz tormentosa. Bueno, lu esto, bueno es luz tormentosa, no, porque es la de. Es la otra, ¿no? La verde, la, la de la otra, ¿no? ¿La suya? ¿O no? Eh. No me acuerdo. Bueno, da igual, pero es, es, es luz tormentosa porque también cura. Bueno, o sea, sí, es, es luz tormentosa, pero es, es. Lo que pasa es, es que la, la come y la transforma en el estrés. Es metabólico. Come, sí. come mucho y come todo el rato. O sea, está comi Es una niña pequeña. No es una niña, ¿Cuántos años tiene? ¿12, 13, 14…? No me acuerdo. Es que, es que ella miente con la edad. O sea, hay veces que ella dice, tengo 13 años. le dicen, pero si pareces que tengas 16». ya no, no, tengo trece. Ya, o sea, pero como... eso, que, que no está claro realmente, ¿verdad? No se sabe, da igual, es adolescente o, pre, o prepuber o algo así. Leeros Danzante del Filo, que seguro que lo habéis es hecho. Ya. Adolescente tal y ella, ella sigue poniéndose de niña. De sí. 12 tal, pero tendrá a lo mejor 15 ya. Y come mucho y siempre habla de comida y cuando consigue su espada la transforma en un tenedor y cosas así, pero es muy graciosa la jodía porque ve como el mundo muy diferente a todo. Y... Y ahí tiene una conversación con Dalinar y Dalinar se va a hacer el momento palmada. Que tenemos aquí un dibujo de eso, también tenemos varios, pero bueno el otro ya lo puse que era el de el de Imanol ya lo puse en Twitter que sería este este es el de Imanol este no es de ahora eh, pero bueno lo pongo porque es el momento palmada es una representación de ese momento pero el que han hecho específicamente otra persona del mismo momento sería este que está hecho por web que sería n e w -E v bueno, aquí dice Yo soy unidad, que hay teorías también sobre esto, porque se habla de un. Porque aquí cuando, cuando hace la palmada, Odium dice te matamos, en plural. Esto sería un poco, se dice referencia a cuando mataron a Adonalsium para romperlo en 16 pedazos. Entonces, ¿hasta qué punto está uniendo algo más allá del poder de honor? Por ejemplo. No se sabe nada de esto, ¿vale? Esto sería otra representación de este momento. Transforma la pantalla. Vemos a eh, lo que os he dicho, ¿no? Eh, a Dalinar haciendo la perpendicularidad y esto permite que todas las esferas del de alrededor se recarguen y todos los radiantes tengan energía infinita, básicamente, porque esto es acceso directo al reino espiritual. Full energía. Sí, Dalinar es más viejo. Hay gente que representa a Dalinar con barba y Dalinar no tiene barba nunca. Da igual, son representaciones. No pasa nada. Esto no es canon. No lo ha hecho Brandon ni su equipo. Chill. ¿Vale? Bueno, Brandon y su equipo han hecho feo a Hoyt y para mí no es canon. O sea, que ya, ahí ya. cada uno… El no nos ha salido. Yo tengo aquí la… Me llegó a la caja, a la primera caja y tenemos aquí a Hoyt Y la verdad es que es raro. Está rarete el Hoyt este, pero bueno. En ese momento lo que hace es dar una… Yo me lo imagino como… Hay gente que lo dibuja así, como que pega un puñetazo, pero realmente dice que es una palmada porque está sosteniendo los mundos y los junta dando una palmada con sus manos. Y aparece la, la perpendicularidad. Anaku, es que ese Hoyt es muy feo. Pero bueno, no pasa es rarete el Hoyt, ¿no? sí. <laughs> es, un poco, es un poco rarete, la verdad. Luego al eh, final, eh, Shalan se nos casa. Eso de la nada. De repente, Shalan dice, ¿sabes? Hombre, qué? llevaba prometida dos libros, pero de repente dicen, sí. eh, río Sí. Y Dalinar hace el pacto con el Padre Tormenta arriba también. Dalinar también se casa, es en este libro, con... ¿No? ¿No? Sí. Al principio, al principio, ah, vale. sí, 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 oh, sí. Coño, qué susto. Lleva casado, sí, que además ah, el padre vale. de Tormenta es el que ve, hace la ceremonia, ¿no? O claro, nos casamos sí, aquí sí. delante de un dios. Que aquí padre... también mola mucho la relación de, de Alinar con el padre de Tormenta, porque chocan bastante también. En... De hecho, el padre de Tormenta dice: No voy a hacer una espada para ti. Que técnicamente podría. De hecho, creo que hay algún momento como que parece como que tal, pero no sé. Técnicamente podría ser una espada, pero sería rarísimo. sería una espada súper rara. Y además es que es como un spray demasiado grande, ¿no? Muy poderoso. Obviamente, el tamaño no importa. En el tema de los sprints entiendo porque es algo metafísico. Pero no es un sprint de tamaño medio, digamos. Es un gran sprint. Nos falta hablar de la parte de Elocar. Uff, Elocar. La verdad es que Brandon lo hizo muy bien porque odias a Elocar en el primer libro, lo odias en el segundo libro y en el tercero empiezas a ver. Empiezas a ver un rey que se está esforzando, empiezas a ver una persona que perdió a su padre. Le han puesto la presión de vengar a su padre y de lidiar con los altos príncipes. Es una, es una puta mierda de intentar las expectativas que tiene todo el mundo de él y tal. Y ves el Elokar en este libro Enjuramentada empieza a intentar luchar contra todo eso. Y. A la sombra de su tío, a la sombra de Yasna, porque si Yasna hubiera sido un hombre, vamos, ya te digo yo que el Elocar estaba. Da igual mayor o, pe o pe más pequeño. ¿Y qué pasa? Y bueno. A ver, es que también tenemos una zona en la que Kaladin visita rápidamente su pueblo de la infancia, de retomar la, la relación con sus padres, que ven que están vivos. Que además esa escena está muy guay cuando entra el pueblo, full radiante. Y al final acaba eh, con unos Parsmenios, pues que acaban de liberarlos y que los pobres también. También ves ahí la parte de los Parsmenios que dice yo era esclavo, ahora de repente me han liberado, pero es que me están diciendo unos entes que les tengo que seguir y que tengo que matar y que tengo que matar a los humanos y a mí los humanos pues a lo mejor no me hicieron nada pues y que tienen ahí como este alistarse en el ejército como que les obligan a alistarse les obligan como... o sea me has dado una libertad pero sigo estando bajo tu mando no soy libre de verdad y entonces Kaladin pasa un tiempo con esto, se hace amigo tal y no sé qué y luego al final los abandona pues cuando ya no puede no hay un punto que ya como le medio pillan y se va uh -huh. entonces claro cuando llegan al palacio están sus amigos Parsendi o Parsmenios luchando contra sus amigos del Puente 4, matándose unos a los otros. Que le den ya, si ya estaba mal el pobre, lo que le faltaba. Y cuando Elocar va a pronunciar ay, sus palabras de primer ideal, aparece aquí nuestro querido Moas y lo mata. Lo mata ahí, le da una patada a su hijo. Primero han ido al Edgar porque ven algo raro en el Ézcar. como que tienen que ir porque han perdido el contacto con el Ézcar, no saben qué está pasando con la capital y van a ver qué pasa luego resulta que hay un desecho o varios y han, han, cons consiguen infiltrarse recuperan al hijo se quieren llevar al hijo no, no se pueden llevar a la mujer de, de elocar porque porque parece la otra que está ya está eh, y vemos a Moash, o sea, sabemos a más vemos un elocar con su hijo Intentando pelear, escapando, luchando, no sé qué, y empieza, le pegan, no sé qué, y Kaladin le está mirando, le dice: Dilo, dilo, estás preparado, di las palabras. Y vemos a Elocar diciendo el primer ideal, empieza a decirlo, empieza a brillar un poco, y aparece Moash y le clava la lanza o la espada en el ojo, o creo que en la cabeza directamente, o no me acuerdo qué coño es. O sea, full matar, instantáneo, y le pega una patada al niño, porque se cae el niño, le mete una patada, y mira a Caladín y le hace el saludo del puente 4. Durísimo, ¿eh? Durísimo. Es como, jefe, un saludo. De hecho es Adolin, ¿verdad? El que lo recoge y se lo lleva porque cada ladin está que, que no... Cada Din se levanta. queda, que es lo que le pasa mucho en, en últimamente, que está lidiando casi como con estrés postraumático, aparte de su depresión, como que cuando ve estas cosas, el tío es un héroe y todo el mundo, es, el, es el más poderoso de los corredores y demás, porque es el que está más adelantado. Y se queda quieto, como que no sabe, no se puede mover. Y ve esta situación y se queda como, hostia, qué coño está pasando, tío. O sea, es durísimo de ver para él este momento. Y... Es un momentazo, ¿eh? La gente odia mucho a Moash. Yo soy de los que piensa que Moash puede tener un arco de redención. Honestamente, creo que se puede hacer. Si hemos tenido el arco de redención de Dalinar, que el tío ha matado un pueblo entero a su mujer y lo hemos tenido y ahora la gente dice, Dalinar, te como la polla, no sé qué, técnicamente se puede hacer no va a hacerlo no creo creo que está guay odiar a alguien tanto está es que, bien qué pasa yo no quiero o sea no quiero ser es que ese arco de redención me la suda es ya que, no que sí quiero. que sí que te entiendo que entiendo entiendo el argumento yo también yo también quiero vale, ya lo sé. quiero odiarle pero, pero está que... muy bien hecho el personaje o sea tú le querías en el primer libro en el segundo vas viendo hostias se está metiendo en cosas muy turbias tal y ahora es un hijo de puta pues está bien construido qué te vamos a decir pero y si, ¿Y si no. muere caladín. y Sil se enlaza es que con Moash li... <laughs> sí bueno imagínate y, al, y en el octavo libro estamos todos llorando por el mejor arco de la historia de los... Mira, libros. yo estoy sí y digo, me hago viento te quedas. <laughs> Pero bueno, da igual. La cosa es que la gente odia mucho a Moash por cosas como esta. <laughs> Porque claro, quiso matar a Caladín. Caladín hizo el ideal. Mató a él, Ocar. Y Caladín se queda como muy traumatizado. Un tema. Entonces se le odia mucho. Y aquí esto. en el club de lectura iremos viendo qué pasa con Moas en el cuarto libro, ¿listo? Claro, Creando. Más. Claro. Creando ¿Qué, ¿Qué pasará con todos estos personajes en el cuarto en el cuarto libro? Que sí, yo me he leído el cuarto obviamente, pero vamos a leerlo, vamos a ir leyéndolo esta semana, no hay spoilers del cuatro eh, juramentada acaba en ese momento, vemos un Odium derrotado, vemos un Odium que realmente darinar con una palmada y demás. Destruye todo, vemos un Amaran que se traga una gema y se transforma, empiezan a salir de como. como, no sé, como gemas del. como. no sé, como cristales del cuerpo y se transforma como en una especie de bicho extraño. Y aparece Roca, un ser muy querido por todos. El cocinero, que el tío con toda su pedazo de polla gorda, usa un arco esquirlado, un semi-esquirlado. ¿No? Solo no se puede usar con armadura esquirlada. Es un arco pero tan los come cuernos. Son tan, tan fuertes. fuertes. Sí, es un arco que está tan tenso que necesitas la fuerza de una armadura esquirlada para tensarlo. Y aparece Roca y dice, dame largo. Y dispara. Y esto parece una gilipollez, pero para él es súper importante porque por como es su cultura, él no es el hijo que pelea. Por como es su cultura y donde nació en su familia, él tiene que cocinar. Y ya está. Entonces, hacer eso es realmente un problema. O sea, es, no es una tontería, vaya. O sea, hacer lo que hace. Y salvar va a, a día Va a estar muy rayado por esto. Es un tema importante. O sea, las teorías dicen que por ese momento, esto no es spoiler de nada, eh, os lo digo, que ese momento cuadraría con el juramento de, un, de esto de piedra. Además se llama Rock Alman, ¿sabes? La piedra. Porque, sí, un custodio de piedra porque sería estaré donde se me necesite o algo así, el juramento. Entonces está en ese momento y rompe una tradición de su pueblo por hacer algo que va más allá. Y se llama Rock Alman, a ver, quiero decir. Si no eres un custeo de piedra, erige otro mote. Eh, pero bueno, ya veremos. Su novela, su novela es la que estará entre el cuarto y el quinto libro. Entre el cuarto y el quinto libro, la novela será de roca. Y yo creo que ahí sí veremos ya sus juramentos y sus historias. Veremos. Me y, gusta que eh, no todos los que siguen a Caladín sean corredores del viento. Está guay. Que haya sí. un poco de variedad. Y que Adolin no sea un radiante, por ejemplo. Que eso es algo que tú puedes pensar, Buah, va a ser un radiante seguro. Hay una relación rara que tiene con su espada que ya se ve en el segundo y en el tercero, que habla con su espada. Sí, porque ah. cuando van a desmar en el segundo, B. aparece un spren muerto de la espada, porque esas espadas están muertas. Claro, esas espadas, como fueron espadas en su momento vivas, eran sprens, pero los radiantes en el mundo físico rompieron el juramento cuando estaban en forma de espada, esas espadas no pueden destransformarse y esos sprens se llaman sprens muertos y tienen como los ojos como con X, o sea, como cosidos, es muy raro. En el mundo suyo. Entonces ahí Adolin ve a su espada Maya y realmente mola porque él ya, te, él ya tenía una noción de que pasaba algo raro porque en el, en el segundo libro él ya habla con su espada sin saber que nada de esto pasa habla con la espada y le dice dame suerte confío en ti o no, no sé como que trata a su espada de una manera como, como especial y uno pensaría que esté muerto o sea sí. están muertos y o sea, nadie ha visto a un no espere muerto hablar y Maya sí le dice su nombre a Adolin no le dice nada más pero Adolin sabe cómo se llama la espada parece que parece que este trato que tienen o algo, no parece que se ha, se ha establecido algún tipo de conexión con C mayúscula que estas cosas importan en el Cosmere como la intención y demás. Parece ser que ha generado esta cosa rara. No es un radiante, no tiene poderes radiantes, no ha hecho no, juramentos. No Esto pasa en, en, en ahora en juramentada cuando llegan a Desmar. Sí, que ahí que se ve. Maño le dice un nombre y les va siguiendo. No saben sí, nada Les más. sigue, estos te siguen simplemente, o sea, a un portador de una esquirlada de estas, de una espada de estas muertas. Te siguen en Shadesmar, o sea, como que van contigo ahí. Hola, buenas tardes. Pero que se caen al mar y todo, que tienes que tienes que encerrarlos y demás, porque son. que se caen al agua, ¿sabes? O sea. Es un tema. Pero bueno, eso, que uno pensaría que alguien se transformaría en radiante, pero no es el caso. Está ahí, sin más. Entonces, eso, no todos son radiantes. E incluso Hasna es de una orden, eh, Renarin es de otra, Kaladin es de otra. Entonces, cada uno Shalan, en fin, cada uno es de, una, es de una orden. No las hemos visto todas todavía. Y no hemos visto todos los poderes de cada uno. Sí, no hemos comentado que se me ha olvidado que el heraldo, este, el Nate o Nale, Nale, que llevaban vivos todos este tiempo. Sí, llevan están con odio. Llevan 4.500 años. Todos se han vuelto, los heraldos, todos se han vuelto locos, más o menos por su virtud, digamos. O sea, cada heraldo era como el ápice de su eh, orden. O sea, cada heraldo es como que representa lo mejor de su orden. Entonces, Nales de los rompedores del cielo, que es los que sus. Sus juramentos son de la ley, de seguir la ley, cumplir la ley, no sé qué. Y el heraldo Nale, durante 4.500 años, se ha vuelto loco, como todos ellos, y cada uno de ellos se vuelve loco como en su cosa específica. Entonces, Nale se cree que es la ley, el tío. Y... Eh... De hecho, todos los interludios que hemos ido viendo de radiantes muriendo en el primer libro y en el segundo, pues era este hombre. Nale que no quería que volvieran a los radiantes. Claro, porque Nale dice, coño. Si aparecen radiantes, es que se viene la desolación. Si mato a los radiantes antes de que sean radiantes, pues no habrá desolación. Aunque él sabe que así no funciona. Pero bueno, se está como engañando. Él sabe que no funciona así. El pacto, el, el Oath Pack que tienen ellos. Mira, no yo lo del de zapatero manera. no se lo perdonaré nunca. El puto zapatero, eh. Joder. ¿Sabes qué? F zapatero. Eh, bueno, y Seth, como revive a Seth, lo lleva a su orden. Lo que pasa es que Seth no le gusta lo que está tramando este hombre y Seth decide que su ley va a ser lo que diga Dalinar. Sí, como puedes hacer. Creo que el tercer juramento de ellos, ¿no? De los, de los rompedores del cielo, creo que es como que te haces un. Ejemplo, no. ¿O el segundo? Es verdad, él, él no ha visto su spren. Creo que es el segundo. Sí. Porque él usa sangre nocturna. Él usa sangre nocturna y creo que puedes. Puedes. Como que se pueden poner un. ¿Cómo se llama, tío? Un. Bueno, da igual, él dice: Yo seguiré que a un y ideal. Y, y haré ¿no? lo que quiera. Que esto es un tema porque recordad que Seth mató al hermano de Dalinar. O sea, es que claro, Seth ha matado al hermano y ha dicho: Oye, pues Dalinar, eh, lo que tú digas ahora, ¿no? Vale, pues es la el cruzada, tercero, pero él, él no, no saca Ah, el cuarto, el cuarto es la cruzada, vale, sí. Y, eh, Bueno, este libro en teoría es el libro de Ben y Eshonai y apenas hemos hablado de ellas. Porque no, son... este es el cuarto. ¿Ah, sí? Vale, calla. Es... Ah no, pero aquí no no, pero no vale, pero es en este libro donde ya sabes un montón de cosas por el Exacto, tema. Exacto, de... aquí es donde vale, te es adelantan. Que, vale, es que esa es la cosa, coño, que aquí hablan de ellas de verdad. Todo eso lo podrías quitar de este libro y meterlo sí. en el cuarto. Porque, Porque tienen a Bentley de aquí para allá, claro. verdad. Llevan, si sí, tienen y a que le han hecho esa timbre, por ejemplo. Y tiene timbre y va por las ciudades liberando a los Parsendi y diciéndole, pues ahora vais a luchar en esta guerra. Uh -huh. Y entonces tú ves a los retornados, sí. Sí. No, no tanto como vamos a ver en el cuarto, pero uh -huh. sí que ves a Ben Lee contando toda la historia y que, y que Ben Lee también se da cuenta un poco de lo que ha hecho. De que ya se pensaba que esto los iba a liberar y tal, y casi todos los oyentes se los han cargado. O sea, el ejército está siendo los Parsendi que están bueno, liberando, sí, fusionados. Son mí... Retornados son del aliento. Es que a mí también me Ay, pasa. Pero... Sí. Sí, sí, es normal, es normal. <laughs> eh, pero eso, como que ha visto lo que ha hecho. Ha hecho que se carguen a todos sus conocidos porque ha venido el alma del, del fusionado uh -huh. y que la ha liado parda. sí. Los fusionados, estos básicamente es como que Odium ha hecho que muchos de los Parshendi los ha transformado realmente en sombras cognitivas. Los ha, los ha investido tanto que están, no, se, o sea, no se mueren, su alma no se muere, digamos, y puede volver al mundo físico si tiene un cuerpo. Y en el caso de ellos, lo que hace es que te quita. Si tú eres un Parshendi y estás ahí, hola, buenas tardes, vengo a alistarme en la marina, te cae un rayo de estos mágicos y dejas de existir, tú te mueres y tu cuerpo lo pasa a controlar uno de estos fusionados. Con el paso del tiempo, pues esto es un tema, porque no puedes ganar, es un ejército infinito. Entonces, el Oathpack en teoría... Sí, porque además mueren y vuelven. Claro, el Oathpack en teoría es cuando matan un heraldo... Es que no me acuerdo ahora. No, porque sí, cuando muere un heraldo, si hay un heraldo que se queda allí, como que se queda parado el... ¿No? Porque por eso en el primer libro, en la, eso, el... Primer, claro. Se queda allí el... Si un tablet, heraldo se queda allí, ya no pueden retornar. Sí, durante un tiempo, ¿no? No sé qué, no me acuerdo. Es que ya... Lo que releeré. Ah, y esto también es importante: que en el libro, en los libros, a lo largo de estos libros, hablan mucho de los salones tranquilos y demás, y de condenación. Entonces, en, el, en el sistema planetario de Roshar, Roshar está el planeta que está en el centro de los tres. Más cerca del Sol estaría lo que sería eh, los salones tranquilos, que es el planeta del cual vienen los humanos. Que, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No lo Ashin. Ese planeta quedó destruido porque los humanos usaron las potencias sin control. Tuvieron acceso a sprints y las potencias, se les fue de la putísima mano, destruyeron el planeta, rollo bombas nucleares a nivel de potencia en temas de magia. Y Honor dijo: Bueno, vamos a otro planeta, que está aquí al lado, que se llama Rosar está guapardo, ya veréis, hay cangrejos todo grandes, y os pongo unos límites en vuestras magias, porque igual estáis locos perdidos. Entonces, cuando llegaron al planeta ese, todos medio prendidos de fuego y todos quemados y tal. Los portadores. llegaron y dijeron, vamos a matar a todo el mundo, y por eso son los portadores del vacío, los humanos. Eh... bueno, Odio dios... de... no no, Odio era el dios de los humanos y no les ponía límites y cuando llegaron a Roshar Honor dijo, vamos a poner límites en todo esto porque se os está yendo la puta de Dios. Sí, pero Odio era el dios de los humanos y cuando llegó, pasó a ser el dios de los Parsendi. No se sabe cómo exactamente, cómo pasó el cambio realmente, ¿no? Como igual que los humanos, no sé, honor cuadro más con ellos en el sentido de juramentos, nos gustan, no lo sé. No se sabe. Bueno, y luego, condenación sería el... Donde es van los... Planeta. El de Odium, realmente. Es el planeta de Odium, donde van los... Es, los, los heraldos. Ah, los fusionados y los heraldos a pelear por toda la eternidad. Y ahí... El Brace, sí. Es el planeta donde ocurre el ciclo, este raro. Ay, Temporalmente, digamos, sí. el quinto ¿Sí? del archivo está, o sea, está en el pasado del Cosmere ahora mismo, por donde estamos, ¿verdad? Creo que el interludio que del quinto al sexto sería la segunda de Misborn. La... Más o menos. Vale, sí. Los torturan, sí. Sí, en condenación los torturan. Tal en él no se rindió, en teoría, no. Sí, creo que sí, ¿no? Entre el quinto y el sexto va en la segunda de Mizborn, ¿no? Sí, es que digo Brace y Embrace. Es o sea, el metal del... perdido es sí. futuro de nuestro de donde estamos ahora. Para ah, sí, temporalmente debería ser. Sí, es el futuro. Por una cosa muy concreta de un barco, ¿no? Del final, final y demás. Pero bueno, tampoco está. Bueno, no sé. Es que es muy complicado. Es que hay muchas cosas. Y no sabéis lo difícil que es hablar de tres putos libros y pico de memoria sin hacer spoilers del metal perdido, ni de El Cuarto, ni de Skirla. El, el ritmo de la guerra. Ha habido varias veces que he dicho esto, era de jugar Es que no es, no es fácil, o sea, es muy difícil no decir nada. Cuando a lo mejor la diferencia entre decir en un spoiler y no es decir una palabra más en una frase, por ejemplo. Es muy complicado, ¿vale? Se hace lo que se puede. <laughs> si hay algún spoiler. No, si no estado... pues lo siento. ¿Sabes? A mí lo tengo yo también muy mezclado eh, entre que leo eso y luego leo la Copper Mind. Y a lo mejor estoy leyendo info general que te da un spoiler. O sea, te está diciendo cosas del cuarto, pero en mi cabeza es como que lo acabo de leer ahora mismo. Entonces, bueno. Dicho esto, realmente ya estamos. Estamos seteados para Esquirla del Amanecer. Este libro, entre el tercero, Juramentada, y el que vamos a leer, El ritmo de la guerra, pasa un año en el mundo. ¿Vale? En el mundo pasa un año. Este libro ocurre en ese año. ¿Vale? En ese año ocurren cosas que pasan en este libro para que cuando empecemos el cuarto estemos listos. Bueno, también, sí, muere Heath Rien en el tercero y demás. Muere definitivamente con una daga extraña que se ilumina y demás. Pasan muchas más cosas que no. Sí, también está Racing que se queda parapléjica la señora y el padre de Caladín es tonto perdido y le quiero meter dos puñetazos. De hecho, Skirla tiene que ver con lo que hemos comentado de la isla de la señora del moldeador de las almas. Correcto. ¿verdad? Hay una isla mágica por ahí que la gente habla de ella. Bueno, pues en este libro vamos a ir a esa isla, vamos a ir con la woman inválida y su pedazo de barco <laughs> y su pájaro raro. Tiene un pájaro muy raro que absorbe <laughs> investidura. Chirichiri Chiri, le flipa, ¿vale? Entonces, vamos a ver mucho de eso aquí, si os gusta el Lopen y sus primos esta novela es brutal. Está en la polla. Cortito, es un libro ligerito. Para el domingo que viene vamos a hablar de esto, ¿vale? Y creo que con esto ya estaría. Así en general. Se ha hecho lo que se ha podido. Y. Y creo que ya está. A grandes rasgos. ¿Algo más que quieras decir? General, de cualquier cosa. No, yo creo que lo hemos hecho. Coño, que se hemos hablado casi de todo, ¿eh? Yo pensaba que eso nos iban a quedar más cosas en el Sí, futuro. a ver. Ha sido muy por encima, muy muy A ver, bien, nos hemos encima. saltado cosas, pero es que no se puede. Son libros muy largos. Son muy largos, se pasan muchas cosas. Coño, si yo de cada libro me tiraba 20 directos. Es que claro. Claro. Tú sabes lo que pero yo creo hablar. que ha quedado muy bien seteado para esquirla, tal sí. como lo hemos dejado al final, y ya para el ritmo de la guerra está todo fresco. Tengo ganas, eh. Tengo muchas ganas de leer el ritmo de la guerra porque no me acuerdo de muchas cosas. Y pasan cosas durísimas en este libro. O sea, es un sí. tema. Y hay mucho salto y se nota mucho ese año, ¿eh? Ese año que pasa en el mundo Cuando empieza Pasan muchas cosas Es como que de repente empieza el cuarto y han pasado muchas cosas Que te dicen sí, Porque es que es un año, entonces yo sí que me quedé muy loca Sí, de repente te dicen Esta persona ha, ha, ha tenido novio Ha tenido novia y tú ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? <laughs> no, pero que ya no están Pero ya lo han dejado <laughs> Sí, sí, pero ya, ya, ya ha ocurrido ¿Y tú cómo? Que ya han sido novios y ya no lo son ¿Qué está pasando? Bueno, cosas Es el principio, relajaos y no he dicho nada Tranquilos. Eh, nada. Y, y ya está. Pues lean, recuerden, Skirla para el domingo que viene, en principio, si no pasa nada. Si, si en vez del domingo va a ser el sábado o el lunes, dependerá un poco de si tengo algo que hacer, algún viaje o algo raro. En principio, siempre serán los domingos, a menos que no lo sea. Que puede ser que eh, cambiemos algo. No hay más imágenes porque las que tengo ya son de momentazos del cuarto que vais a tardar en verlos. Porque hay un par muy duras, pero ya los veréis, ¿vale? Así que nada más. Gracias a Anime por venir, que no tiene por qué hacerlo, por me pero me le pasa gusta super hablar bien. del Cosmere como a mí, así que básicamente eso. Vendrá para otros directos, cuando pueda y quiera puede venir, ya os lo he dicho. Así que disfruten de Esquirla, lealón con calma, que es cortito, y nos vemos el domingo que viene. vale pues!